Si me equivoco en la fecha, me corrigen 10 años o 6, 7 años que teníamos la página web, no más, no existía. Entonces, la gran ventaja de eso es que ya sabemos quiénes son los fans, quiénes son los fans hardcore de la banda, qué les gusta, qué no les gusta. Ellos casi que participan de cantidad de cosas como qué canciones quieren oír en tal concierto eh, bueno opiniones sobre videos y toda esa información a nosotros nos nutre y nos sirve muchísimo no claro. cómo ha sido para Sebastián la experiencia Sebastián que está comenzando su carrera fuera de San Alejo para los que no lo conocían pero ha proyectado su carrera durante este año en una serie de conciertos bastante masivos cómo ha sido esa experiencia para ti arrancando carrera en solitario bueno, primero pido pues un fuerte aplauso para los maestros de Superlitio, para Diana también. Eh, es, y paseas, y paseos, y paseos. Para mí es un, un placer estar acá porque es una banda, Superlitio es una banda de la que soy fan hace unos, casi una década y, y tengo que decirlo con, con mucho orgullo que creo que fueron ellos quienes despertaron en mí la curiosidad eh, como fan y después la necesidad también como artista de ser activo a nivel digital o sea tienen una página increíble y desde eso como que dije es, pues se mueven de una manera bastante bastante especial no o sea, se les ve como el, el, el amor a, a su proyecto y para mí han sido inspiradores también desde ese tipo entonces es un honor estar acá uh, yo creo que también he sido muy fan digamos de sobre todo del uso de las de las de las redes sociales como tal. O sea, creo que el Internet para la música funciona de una manera especial si te da como la oportunidad de ser cercano a la gente. no O sea, creo que en Colombia todavía no está lo suficientemente clara o establecida la cultura de poder, digamos, eh, venderte como artista o vender la música literalmente de manera digital. Creo que esa cultura todavía está, es, es, es bien... Poco explotada acá, pero sin duda alguna, creo que a lo que más Hugo les ha habido sacar es a, a, a tener, digamos, la posibilidad de sentirme cercano y de hacer sentir a la gente cercana. Entonces, en ese orden, obviamente, pues sí le he dado, como decimos vulgarmente, cajeta, pero a la lata al, al Twitter y al Facebook, pues que, como te digo, creo que lo que está haciendo simplemente es. A ayudarnos a que no haya tantos intermediarios, ¿no? lo cual para uno como artista es fantástico, porque ya creo que el concepto del músico, el artista que ya vive en la estratosfera y que, del que poco se sabe y que entonces por eso genera esa mística, como que eso ya para mí está un poco mandado a recoger. ¿no? Creo que la gente lo que valora hoy en día es que el artista sea cercano a la gente y que en, ese, y que en la medida de lo posible los involucre y, 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 y haga sentir que lo que uno hace. Es especial, pero es una vaina terrenal. O sea, es posible, como para cualquier persona, pues, ser inspirador también. Okay perfecto. Has tocado varios puntos que hay que tener en cuenta. Ahora que tengamos un turno de preguntas y después en el desarrollo del, del, de, de este espacio, seguramente las tocaremos. Una, que faltan tiendas digitales. Eh, seguramente tocaremos en el, dentro de un, Por favor. un rato eso. <laughs> Eh, bueno, y pasaremos ahora, Diana, de Verde 3, una agrupación que ha experimentado mucho, hizo cosas bastante particulares dentro de la escena electrónica eh, y más allá, <laughs> y eh, nos contará sobre todo su experiencia, cómo ha sido con redes sociales. Hola, buenas noches. Gracias a Campus Blog por haberme invitado el día de hoy. Eh, lo que yo puedo contar desde la experiencia que tuve en Verde 3 eh, fue cómo haber tenido la oportunidad de usar estas herramientas digitales y haber usado la Internet nos llevó a muchísimos lugares porque nosotros todo el tiempo que estuvimos trabajando lo hicimos de manera independiente. Trabajando de manera independiente y moviéndonos solos y siendo nuestros propios managers y nuestros propios bookers logramos tocar en muchísimas partes. El mayor ejemplo, y yo insisto en esto, como cada vez que me preguntan sobre el tema, es nosotros llegamos a South by Southwest gracias a Internet. Montamos una aplicación en un lugar que se llama SonicBits.com, eh, lo recibieron en South by Southwest y nos llamaron, nos dijeron, están adentro. Yo siento que esta fue como la gran prueba de, del poder que tenían las redes pues, para poder llevar el, el grupo hasta donde fuera posible. Verde 3 es un grupo que ya desapareció, pero de todas maneras nosotros podemos dar un buen testimonio de, de, de todo lo que se pueden hacer usando las redes sociales y de todo lo que el Internet logró hacer por nosotros como banda. Nosotros logramos tener una fanaticada que, si bien no era la más grande, pues era una fanaticada que nos seguía y que, y que, y que estaba muy pendiente de lo que nosotros hacíamos. También, nada, tuvimos mucho movimiento en MySpace, en River Nation, en las páginas de Facebook. Todas esas mini presencias que logramos tener en, en Internet no fueron increíblemente masivas, pero sí eran muy constantes. Y, y pues nada, eso fue como, como el, el, el proceso que tuvo R3 dentro de las redes. Lo mismo que Superlitio. Tuvimos página, había presencia en Twitter, en River Nation en Facebook, en MySpace, en Sonic Beats y, y pues nada, o sea, realmente sí fue una gran herramienta porque como les dije antes, nosotros no teníamos ni disquera ni nadie que se moviera por nosotros, sino nosotros mismos y realmente el movimiento que tuvimos y a donde lleg logramos llegar fue en su mayoría por pues, gracias a la internet y, y, y por culpa de la internet. <laughs> okay. Bueno. Eh... Hay bastantes puntos interesantes dentro de cada una de las experiencias, seguro ustedes las han ido identificando. Eh, quería comentarles una reflexión que tiene que ver con el Congreso de Cultura que se adelanta en este momento en Medellín. Leila Cobo de, de la revista Billboard comentaba que si bien la autogestión es interesante, eh, para ella poner las cosas en Internet puede ser como un, pegarle un tiro al aire, en el sentido en el que... Está ahí, pero ¿dónde, ¿por dónde se encamina? ¿Por dónde se le envía a cierto público? Eh, ¿Ustedes sienten que a partir de esa experiencia si, si ocurre eso, que se están dando tiros al aire? ¿O al contrario, hay una forma de dirigir esa música a la gente que ustedes quieren, al público que ustedes quieren? Pues. Eh... Conociendo a, a la señora Leila Cobo, <laughs> eh, yo entiendo por qué ella podría hacer ese comentario. Creo que es un comentario que de alguna manera tiene, tiene algo de validez en un mercado como el norteamericano, donde todavía hay una industria, de, digamos, de modelo clásico, de sacar CDs, firmar artistas y todo eso. Pero en un mercado como el nuestro, el colombiano, donde, sobre todo para el caso nuestro, que somos artistas de rock, de pop, o de, de música electrónica, donde nunca se, se cimentó una industria de una manera adecuada, a mí no me parece un tiro en el aire que en el caso nuestro, cuando, y si abrimos la página de Facebook hace un año, más o menos, más, ¿cuánto por ahí? Dos años, Dos años y medio, perdón. <laughs> eh, había solo mil personas y desde que sacamos el último disco, a la fecha, que es un año más o menos, ya tenemos 28 mil fans directos. es Y conozco muchas bandas en Estados Unidos que con ese tipo de fanaticada, pues, harían muchas más cosas. Lo que pasa es que nuestro mercado y nuestra industria no tiene esa estructura. Entonces, el comentario de ella, sí, claro, en un, en un país donde hay industria clásica y todo eso, sí puede parecer como un tiro en el aire porque hay muchos artistas, en MySpace hay infinidad de bandas y todo, pero en un mercado, pues... Creciente y muy fuerte como es el colombiano y muy independiente, si sí es una herramienta súper válida, poder decir: Yo tengo tanta gente que me está siguiendo. ¿Sí? Es una manera de decir: Bueno, hay gente que está pendiente de lo que hacemos, son mis números, sé cuánta gente va a mis shows, sé cuánta gente compra el CD, sé cuánta gente arrastro con un comentario como: Hey, estoy aquí en el campus party, sí hablando de esto. Entonces, eso le da a uno un sentido más organizado de lo que es la banda de uno y la empresa de uno porque finalmente el grupo es eso, ¿no? También hay una cosa que, que es importante, que el primer paso es la presencia. Entonces estamos hablando más o menos de 1999 cuando hacíamos páginas en HTML y me acuerdo que, que la cultura, digamos, de, de lo que era el misticismo hacia las bandas era una cosa que se, que se ocultaba. Cuando estábamos grabando el tripping Tropicana... Eh, yo hice la página de cómo estábamos grabando el Trip Tropicana y Twitty González, el productor de nosotros, llegó y me dijo: Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás poniendo todo lo que estamos haciendo en el estudio? Y yo le dije: Porque hay curiosidad de la gente. Y me dijo: No, 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 no. El artista tiene que ser guardado místico porque él viene de la vieja escuela de Sodasterio, ¿ya? Y la, la, la historia se, se encargó de contradecirlo porque ahorita lo que existe es todo lo contrario. Es el fetiche absoluto del fan. De ver al artista, sentirlo cercano y ver qué es lo que está haciendo. Entonces, yo creo que la primera parte, si uno es músico, obviamente es la presencia, ¿no es cierto? Escoger bien qué es lo que está funcionando, porque esto, es, esto, es, esto siempre se va moviendo. Por ejemplo, si hace dos años River Nation estaba en, como en su furor, ahorita vienen otro tipo de, de, de comunidades que se están llevando toda esta gente. Por ejemplo, Twitter fue una cuestión de dos años, Facebook eh, mató completamente a MySpace, si ¿sí me entiendes. Entonces, lo primero es la presencia y lo segundo es sentarse usted como banda y decir, bueno, ¿yo qué quiero hacer con eso? Con esta, con, con esta gente que dio un clic y dice, I like, o yo, o yo te sigo. ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es precisamente lo que dice Pedro, saber exactamente quiénes son las personas que nos siguen. Los insights nos permiten nosotros saber la demografía de nosotros. Por ejemplo, nosotros empezamos como una banda completamente rockera. ¿No es cierto? Y de un año para acá nos hemos dado cuenta que nuestro público ha cambiado tanto en edades como en, como, como en, como en género. Nosotros éramos una banda que nos seguían muchos hombres y ahorita es impresionante la cantidad de mujeres. O sea, los insights ahorita en Facebook han subido impresionante. Entonces, ya al saber eso, la banda se, se empieza a acomodar, digamos, en cuestiones estratégicas de lo que queremos proyectar como banda. Entonces, esa herramienta, digamos, de los insights. Ya, de Facebook, por ejemplo, es una cosa fundamental. Y sobre todo las demografías, porque tú al saber que te, te escuchan 500 personas en Medellín, entonces tú ya sabes que puedes contar con 350. ¿Sí me entiendes? Porque hay mucha gente que obviamente clic, clic, ya, pero hay, hay personas que sí están pendientes de, de qué es lo que está pasando. Entonces, por ese lado, primero la presencia y segundo, exactamente para qué quieres utilizar la, el, el medio y la herramienta. Yo quería, yo quería decir algo. Ah, bueno, dale, las damas primero. No, pues yo quería agregar una cosa con respecto al comentario que hiciste tú sobre lo, lo que decía Elena Co sobre el tiro al aire y es que no es un tiro al aire porque exacto, o sea, precisamente el hecho de que tú puedas contar cuánta gente te visita, cuánta gente te oye, cuántos fans tienen es lo que te permite a ti un festival internacional que esto acá no pasa, pero eso sí pasa en el resto del mundo a decirles, vea, yo podría no ser muy grande, podría no tener disquera, pero todas esas personas me están siguiendo. ¿Sí? Y todas estas personas me oyen y todas estas personas saben quién es mi banda y todas estas personas han entrado o han salido o han circulado por lo que sea que tengo yo puesto en la red. Entonces, claro, en un mercado como el colombiano en donde pues no, no el, el artista independiente no tiene mayor relevancia ni mayores espacios, pues que alguien salga y diga yo tengo un MySpace y es un hit, pues a una persona que está en la industria le va a decir como, bueno. Pero, pues, yo creo que uno ya tiene como una visión de, de lo que realmente se puede lograr con eso, y, y es como un poco cambiarle el chip a las personas y hacerles entender que esto ha cambiado, esto es diferente. Y, y, y no estar respaldado como por una industria musical que te diga, saque un disco, no, no regale nada, no ponga nada gratis. Eso ya no existe. Entonces, pues, es como una cosa de abrir la cabeza y decir, bueno, en, en, esto funciona diferente ahora. Que lo, que, lo que yo considero al respecto es que creo que el, el, el gran problema o la, la gran crisis por la que atravesamos es que no, no nos damos la oportunidad de complementar las dos cosas. Digamos, lo que ahora llamamos el esquema nuevo, que es la forma de, de promovernos de manera directa a través de las redes sociales, directa y, y, y en tiempo real. Y, hombre, pues poniéndolo, digamos, en, en, en términos terrenales, pues hay que hablemos, como lo dicen, como en plata blanca, ¿sí o no?, ¿De qué vive un artista? De, o, o, ¿O es como el esquema tradicional de, al, que, al que se ha aferrado como la, el, el sustento económico del artista, de tocar y de vender discos? ¿Me entiendes? Entonces, creo que lo, en, en donde debemos nosotros como artistas quitarnos un poco la pereza y dejar, y dejar como ese, esa, esa tranquilidad y esperar a que hagan por uno lo que uno tiene que hacer es, es como de verdad hacerle clic a las dos cosas, ¿me entiendes? O sea, para mí... Creo yo que en Colombia sigue siendo súper importante la venta del disco físico, porque es que acá, por más eh, facilidades que haya, no hay cultura para pagar la canción por internet. O sea, yo no voy a pagar si me la voy a bajar gratis, me parece pues me pade pendejo, la verdad. Entonces, creo que esa, esa, esa cultura y esa conciencia pues, es un poco lamentable, pero no hemos llegado a ese nivel. Entonces, a donde, a donde creo que nosotros tenemos que llegar es a juntar, digamos, eh, digamos, la parte positiva del comentario de Leila, que claramente tiene que estar totalmente aferrada al esquema de disquera, de industria, de que el fan todavía tenga el impulso de ir hasta la discoteca a comprar el disco, cosa que ya no pasa. Y, y más bien, como lo que digo, sumarse, digamos, a las grandes posibilidades que nos da la, lo que... Lo que lo que sucede a través de las redes sociales que es lo que es importante para nosotros que es generar, generar emociones, ¿no? El como el, el de una como que yo, o sea, si yo digamos yo fui a ver, a ver a Superlita un concierto con, con Kinky y, y apenas vi ahí fue cuando salí de verdad realmente emocionado por contar mucho, mucho más de la que, que había visto a esta banda y que quería comprar el disco y regalárselo a mis primitos por ejemplo, pero fue ahí, o sea si por ejemplo yo encuentro que el disco mismo lo venden ahí o que digamos uno por el Twitter como, como le dicen hey yo quiero tu disco, dame tu dirección yo te lo mando, o sea es aprovechar ese impulso ¿me entiendes? entonces creo que me parece, una, me parece que es perder tiempo si, si no nos aferramos solamente al esquema alternativo, al esquema BTL, y nos olvidamos de la parte tangible, de la parte romántica del asunto. Creo que ahí es que lograr un buen equilibrio entre los dos, y si sí o sí los músicos dejar la pereza y, olvidar, y olvidarnos de la buena vida que pudieron tener los rockstars que, que eran nuestros ídolos, de que todos se los hicieran lléveme, yo toco y me la gasto y, y ya, ¿no? O sea, ese, ese, creo que ese romanticismo sí que está mandado a recoger. Ahí es que mezclar las dos, lo tangible y. Y lo virtual, para mí pues. Chévere. El, el tema de valoración de la producción, de lo que ustedes están haciendo. Ustedes están creando música, la ponen ahí y tal vez la gente, como dices vos, está toda bajando la música por cualquier red, por cualquier file sharing. Eh, ¿Ustedes cómo sienten la valoración de la música? ¿Sí tiene valor esa pieza grabada? en estudio, puesta en un disco, ¿tiene valor para ustedes? ¿O vos decías que, se está, eh, que, que el artista depende de, de los conciertos y vender discos? ¿Depende de vender discos hoy en día o es como dicen por ahí que el artista que hace el disco es para pagarse el concierto? Yo digo que vender discos todavía es importante, siempre y cuando te digo hagas la tarea, o sea, como que le es la importancia que se merece a la vuelta, ¿me entiendes? Yo por ejemplo en lo personal eh, tengo el, la página web que se está actualizando casi que, casi que diario también y hay fragmentos de las canciones y, y ni en el MySpace ni en ninguna de las de las de las posibilidades virtuales está colgado los temas completos. Claramente, obviamente que en, que en los en las en el y mule pues o en todas estas vainas piratas pues debe estar obviamente y eso pues ya es incontrolable, ¿me entiendes? Pero por mi, pues yo por mi parte respeto respeto el, lo que hice en cuanto a la grabación como tal y no lo pongo ahí para que lo descarguen. A mí eso me parece errado y me parece que es una que es una técnica fácil como de decir, ah, bueno, miren, sabe que yo lo que quiero es tirarme en la industria, entonces yo lo regalo, ¿no? A mí me, a mí me costó un, una Mejor dicho, uno no se imaginan que haber hecho el disco, y, y yo mismo, si yo mismo de verdad no me encargo de hacerlo valorar, como te digo, haciendo el ejercicio, por ejemplo, de, de nosotros mismos ir a, venderlo, a vendérselo a la gente. O sea, lo que yo he hecho, por ejemplo, es utilizar las redes sociales para decirle a la gente: hey, Parce, venga, ¿cuántos somos? Sentémonos en un parque y, ven, y venga, yo les mendo el disco, porque es que de esto también se vive, ¿no? Y, por ejemplo, haciendo ese ejercicio con el dinero del, del disco físico como tal, algo que la gente dice que ya no se vende, yo pude pagar el video de la primera canción que fue No Me Veré Caer, ¿me entiendes? O sea, estaba hablando obviamente de cifras muy, 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 muy aterrizadas, pues nada, lo que sea, nada de videos costosos ni de una producción magna, pero, pero hey, yo creo que, la, que esa postura romántica nosotros sí tenemos que valorarla porque es que ponerlo en MySpace es como háganle o sea, a mí no me costó nada, no, a mí sí me costó mucho hacer un disco, la verdad, es mi posición. Nosotros sí lo regalamos. <laughs> Nosotros también. Eh, pero, pero tenía una razón de ser. Nosotros eh, hicimos un disco que, que nos dio cierto reconocimiento, que fue el anterior a, al último que se llama Calido Sound. Ese disco se llamaba Tripping Tropicana. Y entre ese disco y el que salió el año pasado pasaron más o menos tres años. Tres años. Consulto con Dino para no cagarla con las fechas. Tres años. Eh, y. En esos tres años nosotros sentimos que perdimos todo ese contacto con nuestros fans, eh, que estábamos un poco fuera de la movida. Entonces como estrategia lo que tratamos de hacer fue sacar la música y esperar que la música se regara a la mayor cantidad de rincones posibles. Entonces buscamos un aliado que en ese caso fue vive.in y nos inventamos una estrategia y no regalamos todo el disco, regalamos siete temas. Tocaba buscar una revista de, también de la Casa Editorial del Tiempo que se llama ADN y buscar unos códigos. Bueno, había un, un, un mínimo de esfuerzo para lograrlo. Eh, nosotros cuando nos, el manager nuestro nos planteó eso, dijimos, bueno, listo, del, del putas, porque pues si logramos 5.000 descargas, que vender mil copias en Colombia es, es duro. Y eso que aquí dan disco de oro. A los de afuera, como por 5 mil, y a los nacionales por 10 mil, o sea, una cosa ridícula, pero bueno, dimos: si descargan 5 mil, estamos hechos, y descargaron 40 mil veces el disco. Eso para nosotros, pues, de ahí a que nosotros vendamos esa cantidad de CDs, mejor dicho, si hubiéramos vendido esos CDs, estábamos tal vez en otro punto, pero la ventaja de eso fue que logramos que la gente de una nos diera. Un feedback sobre la música, qué canciones les gustaban. De una supimos que podía ser un sencillo, que no, qué ciudades habían descargado más, dónde podíamos ir a tocar. Y casi que nos trazó un medio plan de trabajo inmediato, hacer eso y arrancamos detrás de eso. Y al mes y medio salió el disco físico y se empezó a vender supervivencia bien, se agotó en Cali. En este momento vamos. 2.500 copias más o menos del CD físico, más las 40.000, ya pues eso es un número decente y seguramente mucha gente, pues sí, de esos 40.000, habrá unos cuantos que habrán comprado el CD y todo eso, pero, pero sabemos más o menos qué, can qué cantidad de unidades de la música nuestra están por ahí, oh, pues sin contar las piratas. Esa estrategia, no sé si la repitamos, pero pues en ese momento de nuestra carrera, con esa desconexión de tres años sentíamos que era como la manera de, de entrar al mercado de una manera un poco agresiva, novedosa y, y, y jugárnosla un poco pues por, por ver qué pasaba con ese ejercicio, ¿no? Yo creo que, yo creo que hay un concepto bastante, bastante ambiguo. Yo creo que desde Trends hasta hasta Radiohead con, con sus experimentos en el 2007 de regalar el Rainbows eh, por una por una, eh, por una, ¿Donación? una donación, digamos. Eh, simbólica. Nada, nada que, que se haga tiene que ser gratis en el sentido estricto de lo gratis. Gratis un wallpaper, gratis un avatar para tu, para, tu, para tu messenger o para Twitter. Lo importante es saber por qué se está regalando algo, por qué se está regalando esa canción, por qué se está regalando ese álbum, ¿no es cierto? Cuando nosotros lo hicimos, nosotros teníamos que entrar de nuevo en la jugada del mercado. Pero también necesitamos base de datos. Esto es muy importante para la gente que está metida, no tanto en hacer la música, que eso le corresponde al músico, sino en la estrategia, digamos, de, de cómo utilizar la herramienta que es la red social. Entonces, nosotros digamos. Eh, Hace unas semanas tuvimos una fiesta en Cali, regalamos 150 boletas. ¿Por qué regalamos 150 boletas? Por la base de datos en Cali, ¿ya? Porque de todos modos el promotor nos estaba dando esas, esas boletas y las debemos a regalar. Eso es incentivo tanto para los fans que nos quieren ir a ver, pero también quedan de una en personas que realmente quieren tener esa boleta y que quieren ser... Parte del grupo de fans de, de la banda. Entonces, no es tanto como llegar y ah, vamos a regalar esta canción porque sí, porque para que me conozcan, ¿no? Para eso está un streaming tranquilo o un video en, en YouTube, que eso también es un medio de promoción. Pero si vas a regalar algo, primero que le cueste al fan algo, que se note que hay, que, que hay un esfuerzo para darle un sacrificio, así sea mandando un video eh, o haciendo una votación o haciendo, digamos, una, un, un aporte que, que, que vaya más allá de simplemente darle download y para la banda que también le represente algo, que le represente base de datos o, o promoción o, o incentivo para los fans. Entonces no puede ser tran tranquilamente como si sí, regalemos todo porque pues, que los discos cuestan y hay que pagarle a mucha gente que, que es detrás de la producción. Entonces esa es la, ese es el valor que hay que, 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 que darle cuando se dice vamos a regalar algo. Pensamos nosotros y así, 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 así lo asumimos frente, frente a los concursos y a las cosas que hacemos. Yo agregaría solo una cosita a eso. Que la meta final, en el caso nuestro, detrás de hacer todo esto y de tener todas estas redes sociales y de estar interactuando, es finalmente llegar a una independencia y autonomía completa. Es decir, una de las cosas que es muy difícil para las bandas, ustedes lo saben acá, es, como vos lo decías, vivir de los ídices, de los toques, pues que uno lo tiene que contratar para tocar. Entonces, son muy pocas las bandas en Colombia que se pueden dar el lujo de autoproducir sus conciertos y lo que en la industria tiene un nombre que se llama hard ticket, es decir, tiquete duro que la gente dice: Yo quiero consumir un concierto de super litio, voy y pago X cantidad de dinero. Aquí todo el mundo vive de: Me contrataron para un festival, me contrataron en tal bar y entonces uno parte con el bar y todo eso. Entonces, en esa medida, la meta nuestra es eventualmente llegar a esa independencia donde no tenemos que esperar a que llegue un correo o son el teléfono para decir vengan, toquen, sino que decimos nos vamos a tocar a Medellín porque queremos y hacemos toda la logística y toda la infraestructura y tener, tratar de ganar un poco de esa independencia para tener más control de todo el negocio. Esa es finalmente como la meta de toda esa interacción a través de redes sociales. Es decir, ¿dónde están mis fans? ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Y Empezar a cambiar el producto y entregárselos de la manera en que a ellos más les gusta. Puede que no hagamos discos, puede que hagamos EPS o singles de dos, tres canciones y sacamos seis al año. No sé, ese modelo irá cambiando lentamente, pero ya es trabajando con esa herramienta. Eso hace ocho años, en el caso de Superito, que nos ha tocado toda la cúspide de toda esta. O sea, nos ha tocado el modelo de disquera, de estar firmados, no firmados, solos. Realmente es una ventaja porque sentimos nosotros que nosotros tenemos el control de las cosas y que esa intermediación que estabas hablando un poquito de eso, que es el modelo viejo de una disquera que se para entre un artista y su fan y le cobra a la banda y le cobra al fan y paga, o sea, es una cosa, un modelo maluco, ya, ya no existe. Es un modelo nuevo y, y creo que lentamente pues eso es, eso es lo que todas las bandas desde... Radiohead y youtube por más que no parezca muchos de ellos son dueños de sus masters y todo eso es lo que va a empezar a pasar eh, puede haber un riesgo en el hecho de que ese fanático ese seguidor del grupo uh, se acostumbre a que todo es gratis eh, por ejemplo los sí, conciertos, no, hay, hay por eso yo creo que lo que en estos ejercicios iniciales que es regalar un par de boletas y todo eso nosotros tratamos de, de medirnos mucho es decir nunca es como levantar la falda y y, entre, y abrirse perdón <laughs> y, y entregarse completamente pero 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 sí tratar de medir un poco el incentivo de la gente pero es de a poquitos yo sí creo que hay un riesgo en regalar todo creo que que eso no no es bueno en la medida en que es que finalmente no es solo la, el músico el que, el que come de, del plato, o sea, hay, hay una cantidad de gente que trabaja con el artista para poder lograr, ¿sí? Como tener una carrera con ese artista, poder tener una sostenibilidad económica. Entonces, para mantener esa estructura, pues se requiere, se requiere ese esfuerzo, ¿sí? O sea, Sebastián no está solo, nosotros no estamos solos, uno tiene un equipo de trabajo y todo el mundo le está apostando, pues, como al mismo sueño y a que las cosas se den pero pero gratis no puede ser todo a ellos no les gusta que a la ola es, es por pensé nosotros, que estaban nosotros. protestando lo de gratis yo quiero um, um. Los, los aclaman bueno sí bueno nuestros amigos de, de Superlite tienen que abandonarnos parte de, de todo tiene que ver con la, con la agenda de conciertos algunos que se están haciendo por acá cerca otros <ríe> chau. <ríe> chau. otros en eh... <laughs> sí. chao otros eh, tienen que ver con Rock al Parque, con la agenda de Medellín. Entonces nos irán acompañando algunos amigos de, por ejemplo, de Estados Alterados. Nos acompañarán dentro de un rato. Pero digamos que <laughs> que podemos seguir la dinámica tal como vayan llegando los artistas. Eh, si quieren enviar preguntas, vamos a tener un espacio de preguntas. <laughs> Pero si quieren enviarlas, por ejemplo, a mi Twitter, eh, pueden hacerlo a, a arroba la Resonancia o al de Diana y, y los vamos mirando mientras vamos hablando de los temas. De todos, modos, dentro de un rato hacemos un espacio de preguntas. Uh, el tema de la valoración de la música es, es, es clave, ¿no? Y, y, y parte también como de, de, de toda esa discusión de para quién se está haciendo la música, si, se está haciendo, si la están haciendo para ustedes o la están haciendo para un público al que ustedes esperan en algún, momen, de algún, en algún momento recibir de ellos algo. ¿Ustedes sienten que el ejercicio es así o cómo, cómo lo sienten ustedes dos? Vuelvo a hablar desde mi experiencia, desde lo muy independiente, y es que si algo pudo conseguir Verde 3, digamos, en, en, en el recorrido de su carrera fue eh, precisamente eso. Haber recibido como un feedback continuo de los fans, haber logrado como consolidar unos, unos ciertos fans y como un nicho donde éramos como un poco una banda de culto, gracias a las redes. Nosotros, digamos, no, ten, no tuvimos la oportunidad de sacar nuestro disco con una disquera, nunca estuvimos firmados y el disco se pagó a sí mismo. Nosotros sacamos un tiraje muy pequeño en el que la idea era poder eh, solventar los gastos y, y sacarlo. Y eso fue precisamente lo que hicimos. Sacamos el disco, el día del lanzamiento, en el concierto de lanzamiento se vendió la suficiente cantidad de discos para poder cubrir lo que nos habíamos gastado grabándolo. Nosotros afortunadamente éramos una banda muy económica porque éramos solamente dos y a veces trabajábamos con músicos amigos que pues nos trabajaban como músicos de sesión, entonces realmente no nos salía muy costosa la grabación. Yo entiendo que para una banda como Super Litio o San Alejo, una grabación es completamente diferente a lo que puede ser para mí una grabación. Pero bueno, dicho esto, yo sí puedo como dar fe de, de lo que se logra recibir de los fans y, y lo que se logra hacer poniendo la música fuera. Nosotros no regalamos discos, nosotros no tuvimos un sistema de distribución en el que se había un lugar en el que se pudieran bajar o, o si nos mandaban su correo no sé, le damos download, no. Nosotros fuimos muy relajados con eso y lo que hacíamos era que si alguien subía un streaming de un concierto y eso andaba por ahí regado, perfecto, se iba. Si estaba en YouTube el video de Campus Party donde estábamos tocando, pues se fue y está libre. Si alguien me escribía como Diana, quiero este track porque realmente esa canción me encanta, la amo y significa mucho para mí, yo le mandaba el track. Pero entonces lo que yo sí puedo decir al respecto es: claro, nosotros no tuvimos unos costos muy altos, pero entonces sí recibimos grandes beneficios de haber puesto como todo tan libre. Y por haber tenido todo como tan al aire y tan disponible para la gente, pudimos lograr vender todo el tiraje de discos que, 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 se, que se sacó. Entonces eran 550 discos que se fueron todos y se fueron pronto. Y se fueron gracias a que logramos consolidar como una, una base de datos y un, y un fanbase como sólido. Entonces había mucha gente que nos escribía como Qubo estoy en Manizales, los conocí por Radiónica, los conocí por MySpace, quiero el disco, ¿me lo pueden mandar? Claro, se le manda. <coughs> había gente que iba a los conciertos, no sé, gratuitos o pagando, lo que fuera como Qubo quiero el disco. Entonces, de dos discos, cinco discos, tres discos, se fueron todos los discos. Entonces, claro, para nosotros la experiencia es muy diferente a como puede ser para una banda mucho más grande, pero pues yo sí tengo que decir y tengo que agradecer por qué las redes sociales a nosotros nos llevaron a donde nos llevaron no no o sea lejos cerca donde sea pero pero fueron lo que nos impulsó y lo que nos logró pues dar como esta ventana y, 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 y esta proyección que, que llegamos a tener sí yo creo para como para no desviarnos mucho obviamente de lo que es como crítico en el buen sentido de la palabra que es el el asunto de las redes sociales para mí para responderte la pregunta desde mi perspectiva yo Creo que si hay un, un grave problema de valoración en el hecho de, de verdad de que los de que acostumbremos a la gente a que las cosas se le regalen de esa manera. Mira, es, es muy lógico, es muy loco, pero creo que la, la industria o, o, o la escena musical colombiana creo que atraviesa por un momento de de crisis bastante fuerte. Justo la, en, en, en los dos años, tal vez, en los que ha habido más movimiento musical a nivel internacional y cuando más artistas han venido, hey, Coldplay no vino gratis. Metálica tampoco vino gratis, ¿me entiendes? Y estábamos pensando en que iba a venir YouTube y no iba a venir regalado. Y la gente, o sea, creo que el problema no es ni siquiera ni la situación económica ni nada, sino lo que a la gente le cuesta. Yo te pongo, o sea, ahí para mí es donde está la mística, no en el hecho de que, el, de que Sebastián llegó aquí en limosina, no, Si sí me entiendes? Llegó en taxi, pero la mística creo que empieza, empieza a, to, a tomar como otro sentido y es a lo que yo me refiero. Es, 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 es la valoración que tú le das desde lo personal, o sea, yo... Quise ir a Sting, por ejemplo, y, y me habría tocado ahorrar muchísimo y creo que cuando algo te cuesta... Como que esto te obliga a dos cosas para mí emocionalmente, que a la larga es lo que uno como artista carga, que son emociones. Y es que, pucha, yo pagué un cajonal de plata por estar aquí, o me lo gozo, o me lo gozo. Y lo otro es que ellos, hey, o sea, esto a mí me implicó muchos viernes de no salir, lo que sea. Metálica se llenó, ¿me entiendes? Y yo sé que al 60%, 70% del público que fue Metálica, puta, le tocó ahorrar mucha plata para poder ir a ese concierto, sí o no, y fue mucho sacrificio. Entonces, ahí es donde creo que la palabra culto o fans de culto está, está perfectamente. Ligada a cultura, ¿me entiendes? O sea, a que la cultura no se acabe, pero si nosotros mismos nos acostumbramos de verdad a que siempre el artista va a tocar y toca gratis. Pues, ¿para qué? Sí, ¿me entiendes? Es como si yo monto un bar y toco cada ocho días y después voy a pretender hacer un concierto en el estadio. La gente me va a decir, men, ¿para qué voy a pagarte o para qué voy a ir a chupar frío cuando ya te vi hace ocho días en tu bar, ¿me entiendes? Entonces, creo que eso es, 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 eso es para mí como a donde nosotros nos pisamos las mangueras, ¿me entiendes? Hablando del, del como dice un amigo por ahí, del negocio socio como tal, ¿no? Pero, pero como te digo, o sea, creo que estoy de acuerdo contigo en lo que dices, en la experiencia que has tenido con, con Verde 3, porque es eso, para mí es como ligar la necesidad que tiene el músico terrenal, como te digo, él insisto, tangible, como con, con lo que uno, digamos, puede como artista nutrirse de, de manera material, y eh, ligado a esto, que, que, que para mí es lo que las disqueras, por ejemplo, no han podido entender, que nosotros ya manejamos muy bien, que es el contacto directo, ¿me entienden? Es muy loco que una vaina virtual te, te dé la posibilidad de, de, de tener amigos en todos lados. Yo me estoy estrenando una camisa, por ejemplo, que me mandó una, una chica que conocí por Twitter y me la mandé de cumpleaños y vive, ¿en qué ciudad vive ella? Bueno, en alguna ciudad de Estados Unidos. Entonces, es, es como para mí comprender eh, como la, la, la mejor forma de asociar las dos cosas, pero que la gente siga sintiendo que uno no es un holograma, ¿no? O sea, carnita. <laughs> bueno, y ese punto está interesante. No, no sé en qué disco, estás con una discográfica. No, independiente. Independiente, pues, totalmente. O sea, sí, sí. Okay, ve unos ejemplos, por ejemplo de, de agrupaciones que comenzaron, digamos esa fábula de somos independientes y tenemos y estamos en MySpace, alguien los descubre, estallan, de repente venden cien mil copias, estamos hablando de One Republic estamos hablando de Vampire Weekend a su manera, del mismo Bomba, bomba estéreo, que es como nuestro ejemplo del local, mismo que... de Hello Seahorse, que está aquí en Bogotá en Roca Parque. Y que tal vez hacen la explosión de MySpace, la explosión de Facebook, la explosión de Twitter, y la aprovechan a tal punto hasta que llega el contrato con la discográfica. ¿Es ¿Ese es un norte o no debe ser un norte? Porque está pasando, está pasando con muchos grupos. Pues yo no siento que el norte deba ser eh, llegar a la disquera. Yo siento que la disquera se puede ver exactamente como se ve la red social, que es una herramienta. De Mills en la casa. Entonces, el objetivo es la disquera. La disquera es, es una herramienta para llegar a. Si lo que uno quiere es ser YouTube, pues la disquera es indispensable. Yo creo ¿Sí? que Si, si es... lo que uno quiere ser es una estrella independiente, como Hello Seahorse, como Vampire Weekend, como el, el mismo bombasterio, bomba la disquera es una herramienta que fue el ejemplo bombasterio. Ellos. Estaban acá con Polen, Nacional Records los cogió, les dio un contrato de distribución y ellos han logrado muchísimas cosas gracias a que tienen esa herramienta extra que a nadie les sobra. Es que eso no. Es que exacto, es depende de la. Primero, de la, de la ambición que tú tengas, de la pretensión que tú tengas y segundo, insisto, es, no, no es pelear con el asunto o, digamos, mandarse como independiente en una tónica de rebeldía. O sea, está claro que las disqueras. o sea. Estamos en un momento de coyuntura tremendo y sí o sí la cosa está llamada a evolucionar o se acaba, ¿me entienden? Y eso, y eso es a lo que nosotros tenemos que estar abiertos. Las disqueras, yo no estoy en contra de las disqueras siempre y cuando las disqueras sean open mind y sean arriesgadas. O sea, nunca me, me acercaría a una disquera que todavía siga aferrada al esquema pues, con el que ya se están hundiendo, ¿me entiendes? Por su propio peso. Pero uh -huh. vuelvo e insisto, o sea, creo que para mí ha sido un honor. Eh, digamos, irme como independiente y, y, y poder, a Dios gracias, lograr lo que hemos logrado hasta ahora con la gente, pero es porque nunca he sido en una tónica rebelde. Yo toqué las puertas de las disqueras y, si, y simplemente si sentía que su filosofía de trabajo para, mi, para con mi proyecto no era totalmente afín con mis ambiciones como músico, pues simplemente le dije no y lo que digo. O sea, lo, creo que todo funciona en la vida cuando de quien más espera uno es de uno mismo, ¿me entienden? Uno es el que llama las cosas, pero... Vuelvo y digo, o sea, lo que sí o sí hay que tener, soy súper reiterativo en eso, es como no, no, no tener como líos con ninguna de las dos, aprovecharse de lo que la disquera todavía le funciona y, a, y hacerlo valer para tu propio beneficio. Y lo que te digo, o sea, sí o sí, lo, lo, lo fundamental de las redes sociales es que, claro que las disqueras le comen si se meten a. a, a a una página de un artista y ven tantas visitas y todo dicen, o sea, este man mueve gente, si mueve gente, mueve emociones. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que es lo que cargamos. okay bueno, una pequeña interrupción, nos acompañan los amigos de The Mills, están en una presentación, ¿no? Sí, sí. Eh, uh. pero se nos unen para, para este debate. Gracias. Una, una banda que ha hecho una carrera efervescente en los últimos años que la estamos viendo en los principales festivales, en conciertos, produciendo mucho, abriendo a, a muchas presentaciones internacionales. Eh, hemos estado hablando acerca de... de la, bueno, obviamente de las redes sociales, que es lo que sí. nos concentra, sí, sí, sí. pero además también de la valoración de la música, de si hay plataformas, se ha tocado el tema, por ejemplo, de las tiendas digitales, etcétera. Para las personas que ya están enviando unas preguntas al Twitter de la Resonancia, arroba la Resonancia, y quieren seguir enviando preguntas. Ya las vamos a ir enfocando, hay algunas muy buenas. Eh, bueno, eh, cuéntenos un poquito cómo ha sido esa experiencia de ustedes en las redes sociales. Eh, yo creo que actualmente no va a existir ningún artista que no tenga las redes sociales como uno de sus canales de comunicación más importantes. O sea, eh, lo que creó la red social es algo que no tiene... Yo creo que hace muchos años ni siquiera se lo imaginaban, o sea, poder seguir a Sebastián en el Twitter y que Sebastián le cuente a uno, ¡ah, qué chimba, estoy en la prueba de sonido! Y cuando para uno, como fan, la prueba de sonido es algo como, ¡wow, eso es una machera, cómo decir eso! Y que le cuenten y que salga una foto, eso es algo que yo creo que hace 20 años era inimaginable. Y hoy eh, los artistas, vemos las redes sociales. Yo creo que es de dos puntos de vista. Uno, la oportunidad para poder interactuar con el fan, saben realmente tu fan quién es, qué piensa, qué le gusta, son mujeres o hombres que a veces tienen. Y segundo, un canal de comunicación para buscar objetivos de la banda, votaciones, invitaciones a, a, a conciertos. Eh, las redes sociales ya se convierten como son tan importantes yo creo como los mismos medios de comunicación uno lanza su canción en Twitter y la lanza en Facebook y la lanza en radio y la lanza en todo entonces yo creo que la re hoy pues, pienso yo un artista que no aproveche las redes sociales pues, pues no tiene una tiene que ser un artista ya muy grande que tenga una base de fans enorme para que no las necesitar siendo que los grandes artistas pues igual también las tienen así que yo creo que las redes sociales hoy día, y para las bandas que estamos empezando como de Mills, eh, Facebook en sus inicios fue pues, la plataforma. Nosotros en Facebook era donde invitábamos a los primeros conciertos, cuando llegaban 15 personas, los 15 que llegaban, llegaban por Facebook. Luego fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, y tú te das y, y nosotros medíamos nuestro crecimiento en Facebook. O sea, decíamos, vamos a ver cuántas personas van a dar que sí van a asistir al concierto. Bueno, sabíamos que de todas las que decían iban por ahí un 15, un 20%, pero pues entre más te das cuenta, luego llegó Twitter y empiezas también a medir cuál es la respuesta de la gente. Entonces, para nosotros las redes sociales son pues, fundamentales en la comunicación de la banda. Igual. Yo creo que hace 20 años siempre había como el canal de comunicación de los músicos, de los artistas con, la, con, la, con el público. Siempre tenía un intermediario, siempre tenía que tener medios de comunicación, siempre tenía que tener periódicos, televisión, radio, para poder transmitir lo que el artista quería decirle al público. A mí me parece que lo mejor que puede haber pasado con las redes sociales, sobre todo con Twitter, hoy en día, es que los artistas ya pueden saltarse ese paso y ese intermediario para ir directo, a, o sea, como a, sin necesidad de ruedas de prensa, sin necesidad de, de periódicos, de medios de comunicación, pues de ese estilo el artista ya puede llegar directo al público, directo a sus fans y directo a, a comunicar lo que le está pasando, lo que va a hacer, sus planes, sus proyectos. Tanto así que yo he percibido que últimamente medios como El Tiempo, El Espectador o Radio se comunican de Twitter para comunicar las noticias de los artistas. O sea, un artista comunica su noticia primero por Twitter y por los medios de, de virtuales y a partir de ahí se alimentan los otros medios para comunicar lo que está haciendo el artista. Eso me parece una revolución dentro de la comunicación de los artistas. Claramente. Seguramente los medios, y yo pertenezco a ellos, eh, deben una expiación de culpas eh, bastante profunda, pero mientras pasa ese milagro, eh, ustedes hablan de intermediarios, ¿sienten en este momento que esa figura del intermediario eh, está destinada a desaparecer? Del intermediario, ¿te refieres como medio de comunicación? Las personas que están entre ustedes y, él, y el. De... Y él, ¿y él? No, yo creo que igual eso siempre va a tener que existir, porque igual. Eh, digo, es demasiada responsabilidad que el artista tenga que cargar con todo lo que tiene que comunicar. Yo creo que eh, el intermediario va a tener que cambiar su rol y va a tener que guiar al artista en la comunicación que tiene que dar. Pero yo no creo que realmente el final se desaparezca. Yo creo, lo mismo. Yo creo, yo creo que es o sea lo que sucede a través de las redes sociales es bacano, se teje un sentimiento real y si sí o sí vas creando fans de culto pero como insisto o sea creo que en nuestra actividad cultural diaria un periódico digamos eh, importante que se venda a nivel nacional siempre será fuerte y seguirá siendo un importante medio de comunicación o sea a través de eso se van a canalizar muchas muchas cosas realmente importantes. O sea, creo que lo, lo que decías tú sucede, pero como también lo, lo comentaba pues ya con artistas que, digamos, de alguna forma están en otro momento artístico de sus vidas, ¿no? O sea, cuando ya, digamos, uh, cualquier cosa que hagan genera noticia, ¿no? Pero para mí, sin duda alguna, vuelvo y digo, o sea, creo que... El día que uno, o sea, eso sucede cuando uno diga, ok, listo, ya todo el mundo anda más con mirando su celular que con el periódico en la mano. Por ejemplo, ahí uno puede replantearse, pero para mí sí o sí los medios tradicionales son importantes por dos cosas. Pues primero, porque nuestra cultura así lo demanda todavía, y segundo, porque, pues porque, no sé, hay, todavía hay, hay mística ahí, ¿me entiendes? Todavía hay, hay, hay algo valioso. Creo que culturalmente siguen siendo sumamente valiosos, sí o sí en exclusividad, ¿me entiendes? No cualquiera sale en un periódico, ¿me entiendes? Pero sí cualquiera puede abrir Twitter, por ejemplo. Pero no cualquiera tiene cuenta verificada. ¿Cómo? No cualquiera tiene cuenta verificada. Ah, eso sí es. <laughs> pues desde mi sentir, yo opino que intermediarios casi siempre va a haber. Pero así como la industria musical ha evolucionado, como la manera de comunicarse ha evolucionado, es muy posible que la manera en que los medios se comportan frente a quien produce el contenido y quien lo recibe también evolucione. Si bien acá nosotros estamos muy acostumbrados a que el tiempo el espectador RCN Caracol dicen que tocado ir a quién tocado ir sí. cómo en dónde, también hay un montón de gente que está como en esta nueva ola de, de bueno ¿para dónde miro que no sea solamente esto. Entonces yo no siento que el intermediario tienda a desaparecer, pero el intermediario sí va a evolucionar de alguna manera. Y hay otra cosa, y es que el intermediario está ahí porque el intermediario es el que te da a ti contratos para tocar, el intermediario es quien te buquea en un festival, el intermediario es quien te llama para una entrevista. Yo siento que no es como que o el intermediario o no el intermediario, es como son dos caminos paralelos en los que uno claramente tú estás con tu twitter desde el celular diciéndole a la gente q estoy en campus party q estoy saliendo para un concierto eh, aquí les mando una foto de lo que estoy grabando aquí les mando una foto de lo que estoy haciendo en mi casa pero al mismo tiempo hay un canal paralelo que es como el canal del mainstream donde a ti te llaman del tiempo para hacerte una entrevista te toman una foto y eso sale impreso y se va yo sí siento que eso va a evolucionar no sé hasta dónde no sé cómo pero pues son como dos cosas paralelas que no se pisan la una a la otra sino que se, se complementan todo se complementa y, y yo creo que está en la inteligencia o en la estrategia del artista de aprovechar ambas porque lo que decía Sebastián es algo muy importante la masividad que dan aún sobre todo en Colombia que tenemos dos medios de dos canales ¿no? <laughs> pues grandes o tres bueno ya eh, eh, periódicos como tal también son contados con los dedos de la mano, uno necesita de ellos en este momento también para ser un poco más masivo, para salir de Bogotá, los artistas bogotanos, vamos. O sea, puede que en Bogotá estés muy bien, pero, pero necesitas ejemplo de la televisión para que en Medellín, en Cali, necesitas de la radio para que en Medellín, en Cali, en Barranquilla, sepan quién eres, qué es lo que estás haciendo, cuál es tu propuesta. Entonces, eh, yo creo que está en la estrategia de uno saber aprovechar a ambos, no se pelean. Desde el punto de vista más romántico, parce, me han, me han hackeado el Twitter dos veces y literalmente uno deja de existir, mientras que si te sales en el periódico te recortas y lo echas en un cobre, en un cofrecito y le puedes contar algo a tu familia también, entonces es, es, es vuelvo y digo, o sea, también siendo obviamente ahí romantic, romanticones con el asunto es, es valioso, es muy valioso. No, pero yo creo que también se puede crear un nuevo romanticismo a partir de, de las redes sociales. Ah, eso se me perdió <laughs> yo que fue pero ofendido. Bueno, me pregunta a través de Twitter Francisco Pardo eh, dos cosas. Una, esa presencia en redes sociales garantiza de alguna forma que haya, por ejemplo, más toques, más presentaciones o lo que sea. Y lo otro... Eh, esa presencia, que por ejemplo todos los artistas estén metidos en Twitter y todos estén en Facebook y todos estén en todos lados y todos estén en todos lados, eh, esa posible saturación que puede presentarse en algún momento, ¿puede ser perjudicial o no representar riesgo para ustedes? Yo creo que no, yo creo que, no, o sea, que haya tanta oferta nunca va a ser. Ah, nunca va a ser negativo todo lo contrario o sea tienes más de dónde escoger y y mucho más digamos en este tipo de, de actividades físicas en donde pues le das clic al que quiera seguir y tachas el que no o sea creo que es demasiado fácil a mí me parece que eso no tiene, pues, no, no, no tiene nada de negativo que haya tanta oferta, todo lo contrario. O sea, creo que si ahorita hay un movimiento musical bastante fuerte en Colombia es porque, inclusive, hasta desde afuera se están dando cuenta que aquí están empezando a suceder cosas interesantes, ¿no? A la larga. Como lo, como lo escribió ahorita, lo que queda siempre al final de todo es la verdad y prevalece. Yo creo que el, el verdadero talento que nosotros tenemos que mostrar acá eh, haciendo música en un país como este es la fe y la paciencia. Ese es el talento verdadero que nosotros tenemos. Y como les decía el Dino ahora, un, si uno es músico, sí o sí tiene que ser terco, porque si no se lo llevó el verraco. Entonces, uh, y creo que con respecto a lo otro, eh, el hecho, digamos, de ser, eh, de ser impactante a, a, a nivel alternativo. Te da mucha credibilidad para muchas cosas, pero para mí eso bajo ninguna circunstancia es una garantía fija, pues, de que vas a tocar mucho. ¿Me entiendes? Creo que lamentablemente sí son, sí son, digamos, como dos vertientes muy diferentes. Eh, estoy de acuerdo con con Sebastián en ese par de cosas. Que tengas más o no fans en, en Twitter y en Facebook no te garantiza más toques, pero de pronto, la gente, el empresario, sí lo busca, no, no, sí lo revisa, Simplemente, sí chequea. Él no entra a ver, ok, vamos a ver cuántos fans tiene este personaje. Mil, mm, no sé. Y luego el otro que tiene, de pronto, tiene quince mil. Ah, bueno, eso es estadístico. De quince mil te van a ir el 10%, entonces mil quinientos. de los mil te van a ir 150. Pues yo me quedo con el de 15 mil. No te garantiza más toques, pero sí te da una oportunidad de hacerte notar más. Y, y espérate que dice, por favor, no le vas a hackear la cuenta de ¿sí? Sebastián. No, y que no siempre para todos los eventos que uno hace van a estar regresando al punto anterior, van a estar los medios masivos para informar sobre lo que uno va a hacer. O sea, no siempre va a estar, yo no va a poder promocionar los 10 toques del mes en el tiempo, en el espectador, en todos los medios, pero en Twitter sí. En Twitter o en Facebook en todos los eventos uno sí va a poder informarle a toda la gente dónde va a estar, a los fans. Es que más que, más que siendo masivo, es a los fans y a la gente que le interesa a uno. Cuando yo le doy follow a un artista, es porque me interesa ese artista, porque me gusta su música de cierta forma o porque estoy interesado en lo que hace. Entonces, si yo le doy follow a ese artista y veo que va a estar en algún lado, es, es muy probable que yo vaya a asistir a su evento. Si sí, ayuda, ayuda a ese público que es el, el target que lo sigue a uno. Sí. Y en cuanto a la saturación... Pues yo soy artista y soy fan. Yo hago parte del club de fans de YouTube. Yo pago una mensualidad en internet para que me lleguen noticias, para que me tener acceso a material especial y todo eso. O sea, yo soy fan acérrimo. Y realmente yo no creo que os ature porque es que uno siempre quiere más del que le gusta. Yo siempre quiero y me llega el mail y yo me meto, bajo el video, miro. O sea, uno está como ávido de toda esa información a la que antes no tenía acceso. Entonces, y fuera eso, lo que decía Sebastián, uno tiene la opción de decir... Me cansé. On follow. Y se acabó el problema. No volviste a oír nada de ese personaje. Bueno, con respecto a la primera pregunta de si uno tiene garantizado no tocar más por tener más o menos followers o fans en las redes sociales, yo creo que con redes sociales o sin redes sociales, uno no tiene garantizado nada. Yo estoy de acuerdo con ustedes. El tener los números le ayuda a uno. Es que sí. eso es tan simple como que tú te vas a Google Analytics y a ti te dan un número. Si tú te vas a buscar un patrocinio, sí. un booker, un lo que sea, él te va a pedir un número y tú vas a tener el número para dar Y se mueve energía. Aquí. En sí. ese sentido, te va a ayudar un montón. Sí. Pero no te garantiza nada. Eso no. sí. Y con respecto a la oferta, por supuesto que es sobre oferta, pero ahí es donde también se ve como. El compromiso del músico, porque es que el hecho de que haya sobreoferta te implica a ti que tienes que hacer un producto de increíble calidad, exactamente o si así. no, tu producto va a ser exactamente igual que un meme de YouTube o que el video de El Panda que estornuda o cualquier cosa. Entonces, el compromiso del artista frente a la sobreoferta en las redes sociales es decir, yo estoy haciendo un producto en el que creo porque es de gran calidad porque mi producto no suena igual a las 800 niñas que hacen covers de Lady Gaga en internet o porque porque lo, lo que yo estoy haciendo es importante es válido y es importante sí y es nos válido obliga por a mejorarnos esto. sí o sí nos obliga a mejorarnos entonces por supuesto la sobreoferta lo único que hace es obligar al artista a, a metérsela duro y a trabajar el triple de lo que le tocaba a un artista Antes. de pop de los 70s que salía era lindo yo creo que quería, lo que es, yo creo que el ejemplo de Lady Gaga es o sea enfrentarse y entrar en el mundo del pop, a competirle a Britney, a Madonna, o sea, es una cosa muy fuerte. Y realmente ella tuvo que hacer un producto tan diferente, como tan extraordinario, y, y, y pues, pues el, toda esta revolución que ella está generando le dice a uno, hey, si tienes que mostrar algo que no, porque es que la oferta es demasiado amplia, que no se haya visto o que tenga algo muy particular para que puedas atraer a toda la gente si estamos hablando únicamente de redes sociales. Eh, un tema espinoso, si bien eh, conocemos cómo funciona la industria y ustedes la conocen muy bien y, y el, los chismes de corredor obviamente indican que el modelo típico de la industria está basado eh, en muchas, gran parte de eso, en el tema de la payola. ¿Ustedes sienten que las redes sociales pueden ser una manera de contrarrestar el tema de la payola? Sí. Claramente, claramente, porque ahí sí, digamos, en algo en lo que yo soy un poco penoso y hasta atontado, como lo dice el maestro Baco, o sea, a la larga las emisoras las mueven, son los oyentes, ¿me entiendes? Creo que lo importante es que todo, o sea, a pesar de que de pronto detrás de las vallas la cosa se distorsione un poco. <laughs> Eh, siempre va a girar alrededor de transmitir lo que yo digo, eh, emociones, ¿me entiendes? Y eso siempre está es con la gente que está al otro lado de la valla, con la gente que se despierta pensando en ti, con la gente que te busca, que busca eh, recrear sus estados del alma con tu música, ¿me entiendes? Que hace la fila, que paga la boleta o que se gana la boleta, como sea, ¿me entiendes? Entonces, en ese orden, creo que como lo, como lo contaba ahorita el Maestro Baco, sí es bajano porque tienes, digamos, una, una manera uh, limpia también y una manera transparente y una manera especial también decirle a la gente, hey, Parce, ayúdenme a, a, a subir la canción en tales y tales cosas, pues porque eso es, es, es importante para, como para el goodwill del artista también, ¿me entiendes? Uh, creo que sí, o sea, creo que ese modelo de la payola, ya que hablas del... Ahora sí que está desapareciendo uno, porque sin duda alguna creo que... Tú mismo lo dices y con todo el respeto, pues los medios tradicionales ven el peso, la fuerza que está agarrando los medios alternativos. Uh, y dos, porque es que cada vez crece más la escena, la escena independiente, como digo, a pesar de lo, de lo, de lo especial que ha sido la, el movimiento musical de los extranjeros viniendo acá, no sé que ninguno me va a decir, como, hey, estás diciendo mentiras, el, la escena musical en Colombia está atravesando una crisis. Como negocio bastante fuerte, ¿me entiendes? Y, somos, y es el mismo artista al que todo le está doliendo, y, y creo que sería atentar contra el arte que hacemos, ser deshonestos, desconfiar de nosotros, darle plata a un hombre pa para que lo pongan en la radio, me parece y sí, con todo el respeto, y perdón una palabra, una cabronada. Creo que ese es el nombre científico. Sí, además que yo creo que los independientes, pues es más duro que tampoco tienes con qué. O sea, no es que uno tenga pues todo el dinero del mundo para, ok, tome. No, o sea, uno, la, la, lo poca inversión que uno tiene, lo, lo aprovecho es en, en, en eso, en su red social, en sus fans, en sus conciertos. En, pues tú tienes que pagarte tus pasajes y vas a ir a Medellín a tocar. Entonces, eh, la plata se aprovecha en eso. Yo creo, pues desde el punto de vista, yo me meto mucho en la banda, como en la parte también administrativa y todo eso. Y cuando hablamos con Roberto, nuestro manager, ok. ¿Qué busca la radio? La radio lo que busca son oyentes, la radio lo que busca es que se le mueva gente. Entonces lo que nosotros buscamos es decirles, miren, nosotros tenemos toda esta gente que nos sigue, pónganos la canción, que cuando la, estas personas estén oyendo, o sea, cuando usted haga el, ¿cómo es que le dicen? El call out, pues la canción va a ir bien, porque es que todos nuestros fans están oyendo esa canción. Cuando usted vaya a hacer un evento, y una marca seguramente le va a patrocinar, le va a pagar un evento, y usted necesita que ese centro se vaya lleno, si me llama a mí yo le puedo llenar ese evento. Entonces, esa es como la forma en que uno como independiente entra, diciéndole, mire, yo le puedo ayudar con eso, ir, tocar, esa vaina se le va a llenar. Pero póngame la canción. Es que el, el, mundo, el mundo es una maravilla porque es que es matemática pura. ¿Sí, ¿Sí me entiendes? O sea, antes la vuelta era, antes la vuelta era como, ok, tú, tú le pagas a una radio pone a sonar la canción hasta que el que está allá dice, puta, me la aprendí porque es que me tienen loco, ¿me entiendes? Ahora la figura funciona al revés, ¿me entiendes? Ahora tú mismo ves, por ejemplo, a través del Twitter, que son, por ejemplo, 100, 150 personas en un día que le escriben al Twitter, que es que hasta, o sea, tan fuerte es la vuelta con las redes sociales que es que hasta las mismas disqueras ya tienen Twitter, ¿me entiendes? O sea, es bien bonito. <laughs> Les tocó. Y las emisoras también, entonces tú ves, digamos, o sea, si tú ves que 150 personas mínimo, digamos, de las que ponen como el, la, la mención y dicen, hey, eh, tal emisora, pongan a sonar este mano, uno dice, bueno, vale, o sea, por lo menos estos manes tienen que estar viendo que, 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 que se está moviendo gente y tienen que sonar la canción porque si no ya queda muy evidente que no lo quieren a uno, ¿me entiendes? Yo creo que hay que ser muy valientes para, para terminar de atravesar esta crisis, pero lo bacano es que se está volteando la cosa hacia algo real, ¿me entiendes? Vuelve y arranca la cosa desde la raíz, y es que es de allá para acá, o sea, de la gente para acá. Okay. Bueno, digamos que este tema se relaciona mucho con, se nos ha relacionado durante toda la noche con temas de industria, con temas de distribución, con un poco de cosas. Devolvámonos un poquito a, la, a las redes sociales. Eh, ve uno casos como por ejemplo Casos extremos Como por ejemplo Y todos lo sabemos El de Shakira Que claramente Ella no maneja su tweet eh, O casos El otro extremo Como el de por ejemplo Se me ocurrió ahorita El de Alex Sintek Que vive todo el día Respondiéndole a la gente Que le critica Porque hace la música Como la hace la Ustedes la ajá, O Calamaro Exactamente Willy Colón se la pasa agarrado Madre y pues es que él tiene un genio particular y bacano, seguramente... Bacano. Eh, Ustedes, ¿de qué manera eh, se apoyan en Twitter en cuanto a, por ejemplo, qué tanto dicen en Twitter? Me pregunta aquí un usuario. Es que hay, es que hay usuari eh, músicos, usuarios de Twitter que cuentan todo, que se bañan, que salen de la ducha, que vuelven y entran a la ducha, lo que sea. Eh, ¿Ustedes qué tanto dan? Sí. Más allá de decir hoy tenemos toque, ¿qué tanto dan ustedes eh, en sus redes sociales de ustedes mismos? Bueno, yo tengo que confesar que apenas yo entré a Twitter hace como un año, no menos, unos 10 meses fue que entré a Twitter. Entonces, como que al principio uno no entiende bien qué es lo que tiene que hacer, o sea, qué es lo que uno tiene que contar y qué no. Entonces, como al principio no tenía mucho que contar, yo sí decía estoy desayunando, de ir al baño, eh, salí del baño hoy comí tal cosa ya después me di cuenta que esos tweets no estaban como tan interesantes entonces ya empieza uno yo cada vez que voy a escribir un twitter lo pienso oye, el, el, incluso vi uno que decía oye el, el o sea uno tiene que pensar antes de hablar y pensar antes de poner un twitter un tweet también y 140 y ya entonces no, hoy nosotros uno, uno cuenta lo suficiente como para que la persona esté entretenida o sea tampoco contar bobadas porque pues los que te siguen se aburren. Cosas interesantes, obviamente, cosas muy relacionadas con, con tu vida artística, más que con tu vida personal. Como lo que les decía, de pronto opiniones y pensamientos que tú tienes, muy personales, pero no. Yo cada vez trato más de dejar de un lado lo que estoy haciendo, y más lo que estoy pensando, y lo que tenga que ver muchísimo con la banda. Más que todo, volviendo al mismo punto, como que cuando uno ve noticias en los periódicos sobre un artista, no ve como. Eh, Bono de YouTube se levantó hoy y desayunó waffles. <laughs> Sino que es lo mismo, herramienta de media comunicación. Uno comunica primero como artista. Los artistas por lo general siempre, pues asumen y, y toman su responsabilidad como artista para apoyar posiciones, posiciones políticas, posiciones religiosas, posiciones sobre el país, posiciones sobre lo que está sucediendo, tratar de apoyar causas, tratar de decir que pienso sobre algo que ha sucedido. Eso sí sucede y sí me parece buenísimo como aprovechar esa herramienta para ayudar a ese tipo de cosas. En elecciones no había un artista que no apoyara a un candidato en Twitter o en algún medio. Sí, por lo general. Hay un caso. Sí. Hay dos cosas que me parecen valiosísimas para mí. eso Ya, ya habías terminado, qué pena. Yo hablo. No, 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 yo y así como hablo, escribo también. Yo soy intenso a morir. Y. Uh, y creo que lo especial para mí que tiene la herramienta es que, sin duda alguna, basada un poco en lo, que, en lo que decías tú, corazón, es que hay que, o sea, lo que busca la gente también ahí es la autenticidad, ¿me entiendes? A mí, por ejemplo, el carácter de Willy Colón me parece necesario para yo, digamos, también fortalecerme como de la berraquera que el man le imprimía a la cosa y ver, y ver que son un man valiente y sí o sí entender que, que obviamente, también juegas con emociones propias y que lo más jodido es tener contento a todo el mundo, entonces lo que toca con esa vaina es ser uno como es y al que le gustó bien y al que no, pues que se vaya ¿me entiendes? entonces con eso lo que uno tiene que ser es honesto, yo soy mamonsísimo con la vuelta, o sea de verdad soy bastante intenso, a veces hasta como que me digo a mí mismo como hey, ciérrale, ciérrale por lo menos 10 minuticos que debes tener el timeline y mucha gente me dice, intenso unfollow, y yo bueno, chao te vi <laughs> Y, y, y basado un poco, digamos, en, en, como, como también vengo de un proceso de banda que tuvo disquera y toda la vuelta y que, y que encontró y, y que ahora como solista encontré en los, en, 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 en los medios digitales una gran alternativa para empezar a, a, como a, a tejer, a, a sembrar los nuevos pinos. Eh, cuando estaba como obviamente en la transición de San Alejo y de darme a conocer de nuevo y todo, eh, realicé en el 7 de diciembre algo que llamamos el Twitter Concierto. Y fue que en mi casa, ahí como de día, las velitas organizamos un sede acústico con toda la mística, con todas las de la ley, y mandamos toda la, pues como toda la vuelta a, a una consola, y de ahí salimos en estéreo a un computador y realicé un Twitter concierto, y entre canciones pues me paraba como a responder las preguntas de la gente, a que me dijeran, eh, por, a, que, a responderles la razón por la que se había escrito tal canción, en fin, fue bien bacano, duró más o menos una hora, y, y digamos que en el momento pico del... Del, de, del concierto habían, dice, hay 400, 400 personas viéndolo, y yo decía, joder, esto es un bar lleno. <laughs> entonces, entonces, obviamente, sí, o sea, sin duda alguna, para mí ha sido, es que es más, ha sido verdad, es una compañía de la vuelta, ha sido una tremenda compañía. Y bueno, a la gente, por ejemplo, que salió en el video de No Me Veré Caer, que es una técnica que se llama Flash Mob, que es una multitud simultánea. Eh, la gente se convocó, fue a través del Twitter y el Facebook. Y, y yo tenía miedo por ser mi primer video como solista, pésimo con las cámaras. Y tenía mucho susto de salir, pucha, ¿yo qué voy a hacer en 22 horas de rodaje de un video? Yo bien tieso, bien tímido. Y fue una nota porque no salí con uno, sino con 60 protagonistas. Y ellos llegaron, fue a través de la convocatoria por las redes sociales. Para el video de Cuando No Queda Nada, que ya fue también realizado de manera virtual no real, sino virtual, de donde mandaron videos de todas partes de Colombia, también fue por las redes sociales. Cuando nos sentamos una vez en el Parque El Virrey, que en una tarde vendí los 60 discos se conté ahora con los que pagué el video y no me veré caer, también fue por las redes sociales, me he dicho yo, sin eso estaría puteado. Así de fácil. <laughs> eh, esa figura del artista de uh, hace dos décadas, uh, incluso hace una década, eh, pomposo, lejano. Eh, tiene que ver, por ejemplo, citamos el caso de ahora de Calamaro y de Alex Intec, que se la pasan peleando, y de Willy Colón, que se la pasan peleando. Eh, ¿No les pasa eso un poquito? Que les toca hacer muchos descargos, explicar por qué incluyeron esa guitarra por ahí. Gracias. Pues mi Twitter es, es mi Twitter personal. Antes funcionaba como Diana Verde 3. Verde 3 se acabó y ahora es Diana Rocío, que es mi nombre completo. Y... No sé, tengo muchos followers por, por cosas de Verde tres y las listas, ahí está. Como es mi Twitter personal y al mismo tiempo movía las cosas de la banda, pues digamos que los followers que me gané fue gracias a que les gustaba lo que yo decía. Solamente he tenido un inconveniente con una persona que, que tenía una posición política como muy opuesta a la mía y, y se ofendió por algo que yo dije y... Y pues se puso bravito, yo no me puse bravita, sino que le respondí como muy diplomáticamente como, bueno, pues usted verá, pero, o sea, esto es libre, usted me puede sacar de su timeline en cualquier momento y no pasa nada, o sea, yo sigo acá, usted sigue allá y no hay rollo. Y con respecto a la banda, pues ha sido más como, por ejemplo, cuando anunciamos que la banda suspendía sus actividades, pues obviamente me tocó responderle a la gente que estaba preguntando qué había pasado, pues qué había pasado. Que fue además algo que agradecí muchísimo y que yo creo que la gente que me preguntó me agradeció porque yo podía decirles: como, Mire, o sea, pasó esto, 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 no hay ningún rollo. O sea, les agradecemos desde el fondo de nuestros corazones habernos apoyado, haber estado con nosotros hasta aquí y, y pues ya está. Como que yo sí siento que eso puede ayudar o hundir a la persona. También tiene que ver mucho con como, cómo es uno. Pues es que si uno es. Bastante rabón y quiere agarrarse con el mundo, pues eso está perfecto porque te puedes agarrar con el universo entero. Si uno quiere ser diplomático y, y, y solucionar las cosas por lo sano, también está bueno. Y si uno quiere irse de amores con todo el mundo y tratar de caerle bien a todos y complacer, y pues uno pone un asesor de prensa que le maneje el Twitter. Y ya. Nosotros, bueno, yo personalmente. A todos los que siguen cosas feas yo no les contesto nunca Como que uno Yo no sé por qué uno, uno como su hermano cuando le pone algo feo Uy, que a uno como le va a contestar ah, Pero al final dice ah. Pues como que prefiero Digo, por cada cosa fea que nos llegan Llegan 50 felicitaciones Nos encanta la banda Yo prefiero contestarle a esos O sea, invertirle uno tiempo a la gente que le gusta la banda o sea, Siempre, yo creo que el arte es eso 100 personas que les gusta y 100 personas que te odian entonces, realmente, o sea, vamos, lo que sé, un me parece que es demasiado exagerado. O sea, como, lo a mí me encanta leerlo. Porque él se agarra y se dice groserías con los manos. Y, y, y él pone lo que escribió el otro y él le contesta. Pero yo digo, Men, no pierdas tanto tiempo en eso. O sea, pues, contesta los que te parece bien y ya. Porque, pues, no hay necesidad de invertirle tanto tiempo a la gente. De esos nunca se van a acabar. Nunca. Van a los conciertos a hacer una mala cara. No van a escribir cosas más feas en Twitter. Hemos dicho. ¿Cómo ha sido Yo sí soy muy apasionado y muy efervescente, la verdad. O sea, soy eh, bien Géminis en esa vuelta. Y, y, y también digamos que muchas veces trato de, de, de adoptar la, la postura de Baco, que sin duda alguna sería... La ideal, ¿no? Pero pues a uno también le hierve la sangre y yo también me he pegado mis agarradas duras por ahí. De hecho, hace, hace como unas semanas, al rato me arrepiento y digo como que ello. Hey, obviamente uno no puede controlar la rabia que le da, pero sí puede controlar la reacción y estoy de acuerdo. O sea, muchas veces como que. Ah, y hasta bloqueo al mansito que se agarra pues a, a decirle a uno pendejadas. No, pero a veces sí me calenté. Ayer estuve caliente un buen rato, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? O sea, <laughs> no se pone. Uno se calienta y yo muchas veces soy tan caliente que llamo a Roberto y le digo: ¿Qué tal este? ¿Cómo así? Pero déjeme contestarle: no, no, fresco, no, déjeme contestarle. No, fresco, fresco, fresco. Y entonces, te lo juro, mi, la, la, la terapia es: me pongo a leer los otros. Se van a entender, me pongo a leer, te lo juro, por uno feo, te llegan 20 que son. Súper bacanos, como, ah, mira, con toda la canción, no sé qué, me encanta. A mí me la canté a grito herido, me alegró el día. Y uno, ah, bueno, a, a eso sí. A mí lo que me gusta del Willy, por ejemplo, es que hay gente que, que se dedica a eso, a rayar, ¿sí me entiendes? O sea, su, su, su vuelta es meterse a, a, a eso, a ver, a ver qué reacción generan. Triste es que ellos piensen, por ejemplo, que uno le va a poner más atención a eso que a los 20, 50 o 100 buenos que llegan, ¿no? Pero, pero es show. Sí, me entiendo. No sé, a Willy Colón es show y es divertido. Y el man, obviamente, si se pusiera diplomático, yo no, no, no sería tan chévere para mí seguirlo. Sí, sí, sí. Por mí me parece que el man es como es y así es como tiene que ser. Y uno pone sus, sus, sus putazos también. Y, es, y creo que la gente aprecia, muchas veces, digamos, después como que opto por disculparme y digo, como, hey, qué pena, me encendí más de la cuenta. Y es más la gente que te dice, como que, hey, lo bacano de esto es que te muestras como eres. O sea, qué chanda que fuera siempre ahí aguantándote. Eres humano, vas al baño, men, fantástico. Bueno, eh, hemos hablado mucho de las redes sociales y hemos hablado mucho de Twitter, que ya es masivo y como decías vos, están los, los mismos medios, lo aprovechan. Pero ¿qué redes alternativas están <laughs> como esa? ¿Qué redes alternativas están ustedes utilizando eh, en el mercado, por ejemplo? <laughs> el delay de las redes sociales también puede ser un problema. Eh, ¿qué, ¿Qué se me perdió la palabra. ¿Qué lo que está diciendo? Sí, ¿qué redes están utilizando, por ejemplo, para, no solo para el público, sino, y tal vez nos están viendo muchos músicos aquí, ¿qué redes están utilizando también para darse a conocer afuera, para, por ejemplo, impactar en Southwest? Eh, ¿qué, ¿A qué están acudiendo ustedes? ¿Qué redes que tal vez aquí el conocemos o no conocemos que nos puedan contar. No, nosotros realmente... Bueno, yo tengo una pregunta también para Sebastián y para ti. No sé qué ha pasado con MySpace. Yo no sé si nosotros realmente, aunque seguimos pendientes, ya no le damos, o sea, ya no tiene como la misma intensidad que nosotros le damos al principio cuando era solo MySpace. Solo MySpace y Facebook. Yo creo que el Twitter ha hecho una cosa como muy fuerte. Y, y MySpace para nosotros era la red, para podernos dar a conocer al exterior, porque pues, MySpace es como la más musical de las redes sociales. Pues, ¿Qué pasó? Vez. No sé, algo pasó, pero yo no sé, como que le perdió cierta mística, como que ya no sé, no, no, no sé qué pasó, la verdad. No, no. Pasó de moda. De pronto, pasó de moda y ya. Pero no sé si solo Colombia, pasó no, de no, moda en no. el mundial. Bueno, yo puedo hablar de mi experiencia, yo insisto. O sea, Verde 3, todo lo que hizo, lo hizo a partir de ser independientes y, y moverse solos y soltar un poco como la bola de nieve y ver hasta dónde llegaba. Llegó medianamente lejos. MySpace fue un, una gran herramienta. Nosotros, como les conté al principio a los que estaban, eh, montamos nuestro perfil y nuestro Electronic Press Kit en una cosa que se llama sonicbeats.com. Ellos te cobran aquí una mensualidad de, no recuerdo exactamente cuánto, y como ellos hay varios sistemas que funcionan parecido, que es tú montas tus datos, montas tu música, montas tus videos, tu biografía, cuál es tu perfil, y ellos lo mueven. Entonces te dan la opción de mandar tu perfil a un festival de música en Irlanda y llega. Así llegamos a South by Southwest. Mandamos el perfil, ya nos respondieron que sí, que gracias, que chévere, vengan, eh, ya está. Habiendo anunciado que íbamos para Austin, nos escribió una persona de un festival en San Antonio precisamente por MySpace. Cuando nosotros creíamos que el MySpace estaba como medio muerto y que la gente si bien entraba, pero no comentaba mucho ni nada, como que entraban era más para poder oír las canciones y para saber como, no sé, los que no tenían el disco oían los tracks por ahí. Nos escribió una persona diciendo, mire, yo tengo un festival que es nuevo, es un festival en donde yo no les puedo pagar, pero les doy transporte y alimentación. Es un festival que tiene 300, 150 bandas y, y yo quiero que ustedes toquen acá, en San Antonio, Texas. Nos dieron dos fechas. Entonces, o sea, puede que haya pasado de moda. Y yo creo que esto de las redes sociales también está claro que es una cosa como de la tendencia. Y como una gran ola que se viene y uno no sabe hasta dónde va a llegar. O sea, MySpace parecía gigante e imparable y de repente ya no es tan relevante. Y ahora todo el mundo tiene Facebook y ahora la gente se está volviendo loca con Twitter y uno ve que todo el mundo está ahí pegado y hablan y se tuitean y se. Yo creo que si, si, si las cosas evolucionan, pues la gente y las cabezas creativas que hay detrás de todo esto sí que están un paso adelante de todo. Ya, seguro. Por, por eso precisamente por lo que tenemos que preocupar nosotros es por proteger como yo lo digo un sentimiento real con la gente me entiendes o sea que, que tengan la claridad eh, y, y la paciencia también y uno también de, de hacerle clic digamos al que venga después de Twitter sabrá sabrá Dios cuándo, me entiendes pero es eso o sea me entiendes no es sentir que lo que ha sucedido y que y que el sentimiento y la emoción que estás generando a través de, de esta red se va a perder una vez desaparezca o sea es uno le hace clic y, y lo que te digo. Por eso ahí está la, la, la vuelta de sembrar fans de culto a través de la cultura, que las palabras son, son bien parecidas. Y para mí, digamos, para responderte la pregunta, perdóname, creo que la, la mejor forma de moverlo por fuera sí sigue siendo un poco rudimentaria. Creo que más allá de, de esto, no o sea, más allá de lo que puede, se puede tejer a nivel internacional a través de las redes sociales, pues hasta ahora no existe, a no ser que ahí sí como como debe serlo hoy oír de cuerpo presente, ¿no? Creo que lo más importante es el voz a voz, ¿me entiendes? O sea, tú conquistas a, a, a te haces amigo de una niña, por ejemplo, en Argentina, y ella, y como, como todo sucede, ¿me entiendes? Un voz a voz, y ¿eh? oíste lo último tan, te gustó bonita ta, 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 tan, es como una buena gripa, ¿no? Y la otra cosa es que si uno está metido en que y consciente de que eso puede ser una herramienta que lo puede llevar a uno lejos, pues... Hay que estar actualizándose. Y hay que estar pendiente y hay que conocer cuáles son las estrategias de las otras bandas y ver qué otra gente está trabajando en esas cosas, cuáles son las cosas que han tenido éxito, porque una banda como Vampire Weekend salió de MySpace y uno no, como darse cuenta que esto es un esquema de negocio tal cual como funcionaba hace 15 años el esquema de negocio para las disqueras grandes. El esquema de negocio ahora es completamente diferente, y así uno no le gane plata todo el tiempo, uno está ganando un valor extra que no se puede medir en pesos, pero que sí se puede medir en. Real, cifras. real. Ahí está, real. A, uno, a uno sí le dan un patrocinio si uno está por encima de otra banda en, en, en Twitter, en Facebook, en qué sé yo. ¿Existen cazadores de talentos en redes sociales? ¿Dónde? Cuéntenle a los que no los han encontrado. No, pues si tú conoces alguno... No, que es nos... que yo, o sea, precisamente... Soy <laughs> un poco insistente Vamos. con lo de South by Southwest porque ellos el año pasado vinieron para la rueda de negocios de Rock al Parque. Ah. Yo tuve la oportunidad de hablar con la persona, una persona que no conocí estando allá, sino que vino acá a hablar con gente cualquiera, o sea, el, el, el pelado que toca metal y tiene una banda de hace 15 días y los que llevan 15 años tocando. Y él, él, me decía que por ejemplo Google Analytics es muy importante, y él le decía a todas las bandas se sentaba y le decía Chino, usted tiene Google Analytics y la gente ponía cara de qué. Les decía, hágalo porque eso realmente sí sirve. O sea, si usted quiere aplicar a un festival de afuera, lo primero que le van a decir es como, dígame sus números, no en plata, sí, en, en, en gente, en clics. Entonces sí hay, sí hay cazadores de talentos por internet. A nosotros nos ha servido sobre todo es para vender la banda, para vender la banda en patrocinios, para vender la banda en toques. No nos ha llegado nadie, o sea, que, que, que como que esté ahí pendiente y revisando y algo así, no nos ha llegado, pero nosotros sí lo utilizamos como un medio de, de venta de la banda. En mi caso, por ejemplo, en mi caso, la oficina de, de manejo y contratación que llegó a trabajar al proyecto, a Dios gracias, llegó fue por eso y me lo dijeron, mira, te hemos seguido la, la pista, es a través de... De lo que ha venido pasando con tus redes sociales y, y nos interesa mucho tu trabajo. O sea, ellos sí llegaron, fue, fue gracias a eso. Es que le debo la vida a esa huevona. Okay. Bueno, dentro de unos minutos eh, nos acompañarán también los amigos de Estados Alterados que estaban en una prueba de sonido. Eh, ellos tienen una experiencia interesante que nos contarán. Hicieron un lanzamiento de su disco hace poco, muy aplicado con el tema de redes sociales, de streaming en vivo, eh, ese tipo de cosas. ¿Qué podemos esperar del futuro de las redes sociales? O más bien les cambio la pregunta, ¿qué desearían ustedes como músicos que una red social o, o por ejemplo, pongamos el ejemplo de que Twitter mejorara para el artista? Es decir, ustedes como artistas, ¿qué quisieran que Twitter tuviera o que la próxima red social que se vayan a inventar y que todo el mundo migre de Twitter a esa, tuviera para los artistas? A mí me gustaría que fuera de voz que hubiera un Twitter Voice, por ejemplo. Eso pero, me encantaría. ¿Hay Twitcam? Ah, sí, pero no, es como, o sea, como, como una nota de voz, como lo mandas por el chat bueno, del bueno, Blackberry. Sí, sí. Hola, tal cosa, tal. Eso, eso, o sea, creo que eso puede ser un pasito que se puede dar ahí. A mí me parece que Twitter está bastante bien porque te permite no solamente, no sé, tú lo grabas en, en YouTube o mandas un, un clip de audio colgado en la red fácil, y... Pues. No, ok. es que a mí me parece ¿verdad? que está bastante bien porque uno puede hacer todo desde ahí. Uno puede desde compartir algo que se encontró y le parece maravilloso en YouTube hasta, hasta tomarse una foto desde la camarita del computador y decir me, lo que sea. O sea, Twitter me parece bastante completo por eso. Son 140 caracteres, tú dices lo que tienes que decir, comparte lo que tienes que compartir y se acabó. Yo quisiera es que el buscador funcionara mejor. Sí, es verdad. El buscador me parece un desastre. Yo nunca encuentro ese buscador. Me tocas empezar como a buscar y ver a quién fue que le vi esto, tin, 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 hasta que uno encuentra el, el, el que está buscando. El resto, buscar un parece que es bien malito. Pero como músicos, a mí parece muy interesante. Pues, o sea, Twitter siempre linkea a otros medios. Siempre uno pone ahí el, el, el enlace a YouTube, el enlace a MySpace. Pero sería bueno, estando muy de acuerdo con Sebastián, sería buenísimo que uno pudiera colgar una canción o colgar, compartir otro tipo de cosas, compartir, sí, exacto, un mensaje de voz, compartir las fotos sin tener que... O sea, Twitter depende en ese momento mucho de herramientas extras que han diseñado para Twitter, como TweetPic, como TweetCamp que no son propios de Twitter, sino que son de diseñadores extras que lo han hecho para Twitter. Sería bueno que la plataforma tuviera ese tipo de herramientas. Bueno, sí. pero... Bueno, no, dale, dale, dale. Es que yo siento que un no, poco... Yo creo que... <laughs> ah, tío, mentira. mentira un poco hay que acostumbrarse a, a, a que así es como funciona ahora o sea tú entras a una página por ejemplo ahí, ahí está viendo tu página y tu página redirecciona a al youtube al flickr y al twitter, pues un poco es así como que ya no tienes tú que cargar una página completamente pesada que se te demore minuto y medio cargando el flash poniendo la canción y las fotos sino que ya está ahí la gente da simplemente hace clic y aparte aparte que ve tus fotos puedes ir ah yo quiero ver esas fotos siempre a mis contactos eso me creo parece creo que eso un... que acabas de decir es importante y yo me imagino que no lo tienes precisamente para que sea así de liviano y cargue así de rápido yo me imagino de ni ignorancia en eso me imagino que sí cuatro veces en el último mes se ha caído Twitter Pero es hoy por, fue es por culpa del mundial, sí, el mundial, el mundial. Hoy Brasil satura esa vaina. Sí. Sí, 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 de acuerdo. De acuerdo. Una cosa que también pienso es que las redes, y lo que decía ahorita, las redes ayudan. De pronto con lo primero que dije me equivoqué. No desaparecen los, los intermediarios. Es, se, se agrega como algo extra, una ayuda extra. Pero el, el voz a voz, el contacto personal, el contacto directo es algo que no desaparece. A nosotros nos pasó algo y es que nosotros regalamos el disco por un medio masivo de internet. Nosotros no sacamos un disco físico a principio, sino que apenas terminamos el disco lo regalamos por internet. Dijimos, bájenlo, cópienlo, téngalo todo el mundo. Después de hacer eso, tuvo mil descargas más o menos, lo cual uno dice, después de eso, pues ya nadie va a comprar el disco. A uno le dice, si usted regala el disco, nadie lo va a comprar. Pues porque no funciona. Después sacamos el disco físico, seis meses después. Y nos fue muchísimo mejor de lo que esperábamos. Fue el tercer disco más vendido en diciembre, creo. Entonces, como que uno dice, ok, no. Y de hecho, cuando, cuando regalamos el disco en internet, después hacíamos conciertos y llevábamos un, un primer prensaje que hicimos y que se agotó en 15 días. Y uno dice, bueno, pero si ustedes lo pueden bajar por internet, ¿por qué lo están comprando? La, la gente, o sea, el medio físico, que se lo uno, el artista. Eh, Mucha gente que todavía no tiene acceso a esas redes, o que sí tiene acceso a las redes, pero que no lo conoce a uno dentro de las redes. Entonces, como que esas redes sociales siempre van a ser herramientas, pero no van a ser el único universo que hay con respecto a todo, con respecto también a las relaciones humanas. Uno, mucha gente, como que toda, el 99% de sus relaciones humanas las están llevando hacia esas redes sociales, pero pues la, el mundo no funciona así los negocios no funcionan así, los conciertos, uno puede hacer como YouTube también, transmitir un concierto en vivo y la magia es increíble. Pero la magia de las personas que estuvieron ese día ahí en el estadio debió ser increíble. Las, o sea, las redes son una herramienta muy grande, pero no van a ser lo único. Estoy segurísimo de eso. Eh, bueno, me comentan que por problemas de la prueba de sonido de de estados alterados en el tema de Rock al Parque no, no alcanzan a llegar. De todos modos, este es el momento para que empecemos a, a disparar las preguntas. Aquí están ellos para que ustedes eh, les disparen. <laughs> Entonces, eh, luego hacemos un, como un ba pequeño balance de conclusiones entre todos para que podamos eh, ver qué, qué podemos sacar de, de toda esta experiencia y de haber compartido desde las diferentes posturas ar como, como artistas, aunque como se habrán dado cuenta son muy similares. En, en la mayoría, eh, podremos sacar entonces ahora unas conclusiones. No sé, eh, hagamos un sondeo rápido de cuántas preguntas hay, eh, levantando la mano. <laughs> si sí, no, no se sientan o, intimidados no la levanten los que van a preguntar. Sí. Hablamos mucho y ya no tienen nada so, más que preguntar. Sí, tal vez hemos hablado demasiado. Sí. Eh, no sé, ¿hay alguno con alguna pregunta? Ah, ya tenemos una pregunta. Muchas gracias. Buenas noches. Hola. Eh, mi pregunta es si Demil piensa sacar un nuevo álbum o qué piensa hacer, porque pues, hace rato ya sacó ese álbum y a ver qué cuáles son sus sus nuevos propósitos y a ver si va a hacer giras internacionales, porque yo he visto en Facebook algunos comentarios de algunos personajes de otros países. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Eh, sí, ya pues, más o menos estamos como en ese proceso, pero el disco va para el 2011. Yo creo que en el primer semestre. Y este semestre, afortunadamente, sí, parece que tenemos una oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer una pequeña gira. Entonces, probablemente vayamos en agosto a, a ver qué tal nos reciben por allá. Dios quiera que bien. Igual, igual, no es tan viejo el disco. Pues <risa> <risa> está cumpliendo un año. Y la, el disco físico lo sacamos en diciembre. Eh, Además, ¿Preguntas? Eh, buenas noches. Eh, yo he visto que Sebastián articula todas las redes con el blog. Quisiera saber es cómo haces esa gestión de todo para, para llevar a, a las personas en las que están en todas las redes sociales, porque Digamos, no es lo mismo mil seguidores de Twitter y la cantidad de seguidores que estén en, en, en Facebook. O sea, ¿cómo articulas todo eso y si los llevas a todos a tu blog y el RR RCS o ese tipo de cosas, cómo las articulas todas en un solo punto pues para que todo sea la misma comunicación que tú quieres dar? Bueno, para mí creo que fu fundamentalmente, como que manteniendo un poco, buenas noches para ti, eh, la, la óptica romántica, el asunto es creo que partiendo desde la raíz no o sea por lo menos desde mi desde mi punto de vista más artístico no y, eh, y un poco ignorante también como en cuanto a algunos términos que obviamente dentro de tu conocimiento manejas siempre me gusta enfocar todo con las dos personas con las que trabajo en este asunto digital tres ahorita eh, partiendo un poco como desde la página web no me entiendes como que la la, la principal emoción se genere desde la web oficial no y, y de ahí en ese orden creo que, te, te soy muy sincero, en lo personal estoy más preocupado es porque por lo menos entre el Facebook y el Twitter, que son hoy en día pues las más activas, estén totalmente conectadas. ¿no? Te lo digo desde mi óptica, obviamente totalmente eh, con total desconocimiento pues de, de, la, de la parte técnica. ¿no? Pero sin duda, como te digo, o sea, para mí es importante, digamos que como que la... la la, la parte cúspide del triángulo si sea como la el, el, el respeto, digamos, y, y, y lo que se puede tejer a nivel como que lo como que es un poco como, como con más trabajo so, desde la parte web, desde la página web principal, pues es para mí como lo importante. Te respondí bien. Okay. Eh, buenas noches. Eh, pues yo descargué el álbum de Mills directamente por shock, por sí. Pero el problema es que, pues yo no soy de aquí de Bogotá, pero el problema es que ahí no, no hay como un abarcamiento nacional así como para comprar así los discos pues originales y eso es lo que a uno, por ejemplo, a mí me dificulta eso y pues por, y pues lo reconozco, pues yo descargo hay veces música, mucha música por internet. Claro, claro. Todos. ¿No han pensado como en un proyecto como para abarcar más zonas nacionales? Eh, gracias por la pregunta. Sí, es verdad. Al principio, lo, lo que te comentaba ahora, uno trata, y sobre todo las bandas que yo creo que somos las bandas locales, las bandas de Bogotá, nos cuesta un montón poder salir a, a, a las demás ciudades y poder entrar a las demás ciudades. Nos dio, nos, Chuck nos dio la oportunidad de poner el disco en la, en, en, en la página de ellos. Y nosotros lo que hicimos fue pues, hacer la masividad a través de nuestras redes. Probablemente el 85% de los fans. Sean de Bogotá. Entonces, eso no nos permitió darle la masividad, pero después con la distribución lo que tratamos sí fue de que el físico llegara al menos a, a, a estuviera en todas las discotiendas para que la gente lo pudiera, lo, lo pudiera comprar y descargar. Ya de Mills, afortunadamente, crece un poquito más cada día y eso nos va a permitir tener como un acercamiento mucho más. ¿Cuál eh, eh, sería la palabra? más inmediato, mucho más íntimo, más intenso con, con las demás ciudades y con lo que nos vota. Sí. Hola, buenas noches. Gracias. Bueno, habla Erika Cardona de la Red City. <laughs> no estaba, <laughs> y pues bueno, quería hacerles una pregunta. En algún momento se han llegado a sentir amenazados. Por otros artistas, club de fans, vía internet, se han sentido se han sentido amenazados por la Internet como tal, personalmente y profesionalmente. Amenazados te refieres como que alguien diga. Personalmente y profesionalmente, en tu carrera y en tu vida personal, que influye a tu familia y pues tu carrera. Ah, de acuerdo. Eh, afortunadamente a nosotros aún no nos ha pasado. Obviamente siempre no deja de pasar, que, que ves comentarios que te molestan de gente que quisieras no lo hicieran. Pero una amenaza así como tal, yo no sé si es que somos muy, solo vemos como lo bueno que escriben, entonces no nos fijamos mucho en, en las amenazas. Obviamente no deja de ver la gente que te escribe cosas feas, pero una amenaza como tal, así, no, gracias a Dios, no hemos recibido. No sé, Sebastián. Pues realmente yo nunca he sentido amenazada ni mi integridad personal ni profesional por internet, no, 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 nunca. Nunca, nunca. <laughs> nunca más, pues no sé, yo siento que uno está como en una escala igual chiquitita donde, donde realmente son más las personas que lo siguen a uno porque realmente lo quieren seguir y porque quieren apoyar el proyecto de uno que la gente que se va a tomar el trabajo de decir es que te odio y te va a matar. Porque es que no no está, o sea es reducida a la escala. Entonces no no eso, siempre hay gente que dice cosas feas, siempre hay gente que, que, que pelea o que hace comentarios desobligantes, pero eso pasa en todas partes, eso pasa en la calle, eso pasa en los conciertos, eso pasa en cualquier lugar del mundo, o sea, siempre habrán que te va a decir cosas feas, pero tanto así como sentirme amenazada Nunca. Yo había tomado la pregunta de, de, de otra forma. O sea, lo primero que creo que como para reforzar, digamos, eh, si he sentido amenazas en, ya como en cuanto a la a que me hayan querido decir como que te vamos a hacer una agresión personal, ¿no? A Dios gracias, ¿no? Y creo que, que también siempre una acción genera una reacción, ¿no? Entonces, obviamente, si tú, pues retas a alguien le sacas al ruedo como decimos nosotros o te pones más caliente de la cuenta pues digo o sea siempre hará una reacción y claro que estás vulnerable con eso porque tengo entendido que muchas veces eh, eh, la mayoría de, de los Twitter inclusive hasta te, tú le puedes agregar la locación me entiendes entonces si alguien de verdad o sea eso tiene obviamente su parte su parte vulnerable en el asunto y si de verdad tú le sembraste rabia a alguien por una por una acción tuya y la reacción del man es ir a hacerte la maldad pues Seguro que vas a ver a dónde estás, ¿me entiendes? Creo que esa es como la, el doble filo que tiene la vuelta. Yo, o sea, la, eh, en ese aspecto, como digo, o sea, hay, creo que tenemos una misión y una responsabilidad como artistas y es ser como espejos, ¿me entiendes? Y, y ser influencia positiva, ¿me entiendes? O sea, no es que nos hagamos los locos y, ya, y, y creo que hemos ido más ahorita con el Twitter, sí que se dan cuenta que, verdad, somos humanos y tenemos nuestros días y también nos toca el trancón y también nos toca la mojada y todo lo demás. Eh, pero creo que, que la misión y la responsabilidad que tenemos nosotros es, es como revertir ese sentimiento de decir esto está puteadísimo y como que ok, ¿qué puedo hacer yo para mejorarlo? y ¿cómo puedo hacer que ustedes también digan como ok, sí, no, no, no me gusta por ejemplo sentir que salen de un concierto o que leen un, un tweet propio por ejemplo y dicen uy, sí, esto está vuelto nada, no, ok, listo algo está, algo está mal pero ¿qué puedo hacer para mejorarlo? ¿no? Y, en lo, y, en, y en, de la otra forma, como, como pensé que habías formulado la pregunta en cuanto a amenazas, como digamos, como que, hey, uh, Demir ya tiene más followers que yo, oh, o no, no, ¿me entiendes? Creo que, está, <laughs> creo, creo que está pasando algo supremamente bacano con eso y es que ahí sí que se están dando... De hecho, la, la rabieta mía de ayer fue es que me, está, me supe que entre los clubes de fans ya hay cierta rivalidad, o sea, ya están cargando manopla y la buena mentira, no, tampoco, pues no, me jodiendo, era jodiendo. Pero, 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 pero es, es, es parte del mensaje de lo que dije ayer, o sea, nosotros que estamos de verdad de este lado, que somos músicos y que somos tercos y que de verdad el talento nuestro es la fe, lo que... Lo, lo, lo que estamos haciendo y lo que estamos teniendo ahora más que nunca conciencia es de que somos parceros entre nosotros y ustedes mismos se dan cuenta, entre nosotros nos seguimos, entre nosotros nos ayudamos y si alguno puso, hey, parce, voy a estar acá o estoy, o estoy eh, ofreciendo tal cosa, entonces yo le hago el retuido, los felicito, o sea, que ustedes vean que entre nosotros hay una fraternidad, y hay una hermandad y, y hay una, una necesidad de ser solidarios también porque es que si no, no llegamos a ningún lado. Entonces, creo que al contrario, lo, lo que ha hecho eso es que seamos cercanos y... y y pues que seamos honestos Entonces creo que amenazas de ninguna de las dos formas pues. Eso me parece buenísimo Y es que más que También acercar a, a los artistas con el público Esas redes sociales están acercando A los artistas Y eso es primordial No solo como, como Acercarlos personalmente Sino como crear gremio Como crear lo que también dice Sebastián Que no hay rivalidades entre artistas Sino que realmente la música sale adelante es con unión o sea en Argentina el rock yo creo que es de las o sea el rock más fuerte que se ha hecho en Latinoamérica es porque todos tocaban con todos todos hacían o sea fito para era teclista de charlie, luego grabando disco con Spinetta, y luego hacían un concierto todos juntos con Cerati. <laughs> De hecho el reggaetón es así, no es un movimiento urbano que cada vez coge más fuerza, que a mí me gusta y que de hecho creo que el ejemplo que nos da el reggaetón es que entre ellos sí que se ayudan y es porque con todo el respeto y la admiración que merecen es gente que sí que le ha tocado guerrearla. Por ejemplo esta semana vi un artículo del parcero Rey con un reggaetonero duro de Medellín, el de scooby dooby doo que el man, el, man, el man tuvo que ejercer varios oficios, o sea, el man tuvo que ejercer varios oficios bien, bien, bien guerreros, ¿me entiendes? Y encontró en la música una posibilidad como de, de, de salir adelante y de cumplir mucho sus metas, y por eso es que, como ellos saben que la vuelta es bien jodida, entonces se ayudan entre ellos. Entonces, eso, eso para mí creo que es, es lo más valioso de esta vuelta, lo más valioso. Con respecto a, a lo mismo, sobre la gremialidad en el, en el ámbito de la música, yo siento que eso es una cosa que falta un montón y que realmente si algo deberíamos hacer nosotros como músicos que estamos haciendo música ya sea desde el mainstream o desde la sala de la casa, es, es buscar eh, agruparse y buscar eh, maneras de comunicarse y buscar maneras de decir, vea. Usted no sabe cómo se promociona un disco, yo le muestro porque yo ya lo promocioné y me llevó hasta este punto. Usted hace una música que no es mi favorita, pero yo reconozco en usted el trabajo que yo también estoy haciendo porque yo también me lo parto trabajando. Somos amigos. Y yo siento que eso es una cosa que se está logrando como muy de a poco, y que yo he oído que antes no se hacía tanto. Siento que somos como una nueva generación de, de músicos que desde la independencia o desde donde sea estamos tratando como de limar esas asperezas y dejar de jalar cobija y más bien como tratar de echar para adelante todos para el mismo lado. Y me parece que, 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 que oportunidades como esta lo que deberían permitir es como poder lograr eso, una gremialidad. Es que es tan simple como poder decir, vea, somos 45 músicos que estamos acá parados o tres o dos pero no deberíamos dejar que los bares contraten a la gente para tocar gratis. Sea una, gran, sea una gran banda como, no sé, estados alterados o sea yo que estoy empezando a hacer música sola. Pero entonces es una cosa de, de, de pararse y decir, vea, yo tengo herramientas para poder decirle a usted que usted no me va a tumbar y, te, y no estoy sola. Entonces yo en algún momento incluso tuve una iniciativa que era como crear una red de, de, de los músicos que estaban haciendo como cosas independientes y moviéndose en la red, que finalmente nunca tuvo mucho éxito ni mucho eco, pero yo en el fondo de mi corazón siento que eso en algún momento podría pegar. Puede que no desde, desde donde yo lo hice, pero si alguien... Se le ocurre que eso puede servir, pues yo me siento y le doy mi idea. Es que eso no es, no es una cosa de... O sea, primero no me lo inventé yo, segundo no tiene nada que ver con el ego y tercero es como una cosa que propendes por el bien de, 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 de la gente que está trabajando por hacer música y que realmente lo hace porque le gusta y porque desde el fondo de su corazón quiere compartirlo con el resto de la gente. Entonces yo siento que más que el, el peligro profesional de, de... Uy, de Mills tiene un montón de fans y a mí nadie me conoce pues eso es una cosa ridícula que yo siento que podía pasar antes, pero que ahorita lo que realmente hace es como unirlo a uno en el en el, en el sentido del trabajo. O sea, uno reconoce a, a su par y uno dice, esto se puede mover. Yo lo sigo, él me sigue y, 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 y seamos mejores amigos o no mejores amigos, estamos trabajando por lo mismo. Tenemos otra pregunta. Ah, buenas noches. Y mi admiración y mi respeto para todos, incluyendo a la resonancia, como escribe, a ver pues, lo que hacías, Diana, en verde 3. Sebastián, te conozco el trabajo del grupo anterior y a los de Baco y de Mills me parecen, wow, poderosos, chévere. Um, yo te había lanzado una pregunta eh, solano, pero es sobre la comercialización y la quiero hacer aquí pública. Espera un segundo. Dale, dale. Eh, sobre, sobre la comercialización, lo que hizo Carlos Vives con el, eh, con, con el éxito, me parece que es un, un nuevo enfoque a lo de la, al tema de la, de la distribución y, y quiero relacionarlo a la tecnología con una cosa, y es esto puede, pre, o puede darle un, un beneficio a combatir el peer-to-peer, -peer, que es la, eh, trans, eh, si yo tengo acceso a una canción, poderla compartir con alguien más. Entonces, eh, ¿qué opinión les merece al respecto el tema de, del éxito y el, y el trabajo que hicieron con Carlos Vives tomando un referente? Porque pueden haber más y se está pensando en más. A mí lo del éxito me parece una jugada no, no. Inmenso, o sea, inmensa. O sea, es como. <laughs> Algo de juicio ahorita y en a toda esa gente, man. Es como que ya pensando como en el producto que uno tiene, pensar en los mercados y en los targets. Entonces, es pensar como, como que las, las tiendas de discos de pronto no son la única forma de distribución de, pues, de la música que uno hace en cuanto a medios físicos. Si yo sé que, por ejemplo, no sé, una, banda, una banda de punk, por ejemplo, si va a poner una banda de punk, su disco de punk en el éxito o en Carulla, no le va a ir bien. Estoy muy seguro de eso. Pero si la pone, por ejemplo, en, en, pues como en, en los lugares o en como los lugares comerciales a los que va el target y el público que escucha punk, va a ser un éxito, aún más que si lo pone en las tiendas de discos. Entonces, muchas veces los padres de familia no van a. a que es como o sea, un gran target de Carlos Vives, padres de familia y gente en general, familias en general. No, no muchas de esas personas entran a las tiendas de discos, pero si todas van a Carulla a hacer mercado y todas van al éxito a hacer mercado y todas van a encontrar el disco de Carlos Vives ahí y lo van a comprar, es ir directamente al target del artista como tal. No es pensar cómo puede ser un producto hacia mi target, pero es pensar cómo todo el mundo tiene un target, todas las personas tienen un target. Hay personas que se relacionan mejor con otras personas porque comparten más gustos, comparten más su forma de actuar, su forma de pensar, su forma de sentir. Todo tiene un target. Una banda tiene un target porque su música, de cierta forma, sus líricas o su estilo, llega más y hace sentir más a ciertas personas. Es saber quiénes son esas personas, quiénes son ese target y cómo puedo llegar más fácil a ese, a ese público. Entonces, ¿cuáles son los lugares a los que va más ese público? Te digo algo, yo tengo sentimientos bastante encontrados con ese tipo de... de de posibilidades. Mira, me parece que es, que es como un poco apoyándome en, en, en lo que hablaba al principio de la, de, la, de la charla y era el hecho, digamos, de que no por ninguna, digamos, de las de las de los medios alternativos en, en, en mi proyecto se ha publicado el disco completo, ¿me entiendes? Creo que ahí sí me perdonarán que sea modelo 80, que yo haya de verdad hecho esfuerzos infinitos por comprar el disco físico, por destaparlo, leerlo, leerlo y tragármelo 76 mil veces en un día, cuando soy un fan de verdad, o sea, cuando algo me gusta. Y a mí en ese orden me parece que es una jugada maestra en cuanto a la masividad, pero para el disco como tal y me perdonarán. Carlos Vives el papá, pero a mí me parece un poco una falta de respeto con el disco como tal y te lo voy a decir de qué manera y perdónenme, pero cuando yo fui al éxito, por ejemplo, y, y, y vi el disco, o sea, algo que todos sabemos, y, y vuelvo y lo, y lo reitero, detrás de ese proceso hay cualquier cantidad de energía, cualquier cantidad de esfuerzos desde lo económico, desde lo sentimental, desde lo energético y todo, y tú lo ves entre un cesto, con todo el respeto, ¿verdad? Entre un cesto... En, eh, puesto como con cartulina a 9.900, llévelo como si, como si fueras a sacar de verdad unos calzoncillos o unas medias, a mí me dolió. A mí me dolió porque a mí un disco de Carlos Vives me tocó hacer esfuerzo para comprarlo y eso me hizo valorarlo mucho más y por eso Clásicos de la Provincia, por ejemplo, fue lo que fue el uno, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, desde el punto de vista sentimiento, yo cuando hacía el trasteo, lo que, o, o cuando hago los trasteos, lo que más llevo en mi mano y no dejo que lo coja nadie son los discos porque me costaron esfuerzo y dinero y sacrificio, ¿me entiendes? Entonces, para mí verlo de verdad como, como si, o que te digan como, mira, ya tienes tantos puntos, llévate el disco como que, o sea, no hay mística, y, y yo en eso tengo sentimientos encontrados y a mí el ejercicio me parece brutal si, por ejemplo, los, los, los medios... Eh, que, que te dan esa posibilidad Fueran un poco más respetuosos con esto Que a la larga es arte, ¿me entiendes? Eso no es como sacar de verdad un par de calzoncillos O unas medias Y en ese orden a mí me pareció frustrante, triste Ver el disco de un gran ídolo, por ejemplo Ahí tirado como Llévelo a nueve mil, a mí me pareció fatal A mí me pareció fatal No, de acuerdo de... No, no, ya no, ya no, no de acuerdo totalmente sí. No, totalmente También siendo modelo 80. Muy de acuerdo, pero no deja de ser utópicamente increíble el hecho de, de no depender de la tienda de discos. Obviamente está súper mal que uno llegue a Carulla. Yo no lo vi en Canastos, <laughs> pero sí está muy mal, obviamente. O sea, el disco es un trabajo inmenso y la forma, yo creo que ya es un error de la gente del éxito. No sé quién, quién la embarró ahí. Está súper mal. No solo por eso, sino porque también. También uno va a ver a Carlos Vives como alguien que está dentro de un canasto. Si uno llega allá al éxito y lo encuentra ahí... Tú sí. a la novia la quieres llevar a un, a un gran sitio. O sea, puede, pueden comerse la misma hamburguesa, pero a ti te gusta tener el mantel. O sea, son, son los detalles que enamoran. Exacto. No, de acuerdo. Yo creo que el, el punto ahí sí está en hacerlo mejor. Sí está en hacerlo muchísimo mejor y darle al, al artista el respeto que merece dentro de eso. O sea, qué bien. Bueno, voy a ir a hacer Mercado al Éxito. Pero voy a encontrar a Carlos Vives muy bien puesto dentro de lo que es en mi público, obviamente, sí, totalmente de acuerdo. Yo personalmente creo que la estrategia fue maravillosa. Sí, de pronto, ese detalle que se puede corregir súper fácil. ¿Se ¿Sí me entiendes Después de decir, hey, no me lo pongan en un canasto, vamos a ponerlo acá. Tan... ¿Qué es algo que se puede corregir? A mí la estrategia me pareció increíble. Creo que para todos los artistas fue como, wow, este man, bien pensado. No, 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 no. De acuerdo, pero, pero, es que me parece que el objetivo de Carlos Vives no es romanticismo. Creo que es el disco más vendido en Colombia, cuatrocientas mil copias. ¿Qué más aquí nadie más vende eso. Aquí nadie vende cuatrocientas mil copias. Un artista que vende más que ninguno porque nadie vende. Creo que el que más, creo que Shakira vendió sesenta mil. Shakira. Este tipo vendió cuatrocientas mil. es un punto importante, o sea, obviamente se vende muchísimo, pero es, es algo pequeño dentro de la estrategia, pero que sí es grave. Si es grave, porque si bien uno quiere llegar al target y eso, en posicionamiento es grave, porque no, yo, realmente yo, yo, uno era Carlos Vives dentro de un canasto. No, yo tengo algo para decir es cierto. El canasto tal vez fue un desacierto y fue algo desafortunado. Pero haber usado el éxito como una herramienta para poder vender sus discos en las cajas donde uno sabe que la gente está pagando mercados de 400 mil pesos y pasa a ven un disco de Carlos Vives en 9 mil, véndalo. ¿Por qué? Porque es que el disco no es el fin, el disco es un medio. Y así como uno tiene el disco como un medio, y hay Revista Shock, y hay Entertainment Store, y hay Tango Discos, y hay. Pues está el éxito que también vende discos, y está. Tal vez sí, o sea, insisto, sí. el canasto fue desafortunado. Sí. Pero el punto Pero, es. Haber tenido la idea de poner a Carlos Vives en el lugar en donde todo el mundo lo va a ver y además porque es que él es el artista insignia de la música colombiana que cruzó fronteras, que el vallenato, el sombrero volteado. Pues si uno se lo pone a la gente en la caja para pagar, la gente se lo lleva. Sí. Pero yo creo que el punto más allá de eso no es que valga 10 mil. O sea, <laughs> insisto, de regala el disco. Pero si por ejemplo de regala el disco y uno entra a descargarlo y es una página en blanco... Con resto de códigos y dice por allá abajo download en, en ruso y uno lo baje y bueno, pero es muy diferente a si uno entra a trabajarlo y está el super arte de Mills, está puesto como esto es para ti. Se, no, de acuerdo, la, la estrategia, y fue el primero en decir la estrategia yo, es buenísima, pero si sí, hay que hacerlo, sí. bien. hay que no caer en ese tipo de errores yo, que pueden Yo quisiera agregar un, un, un. Mi opinión acerca del tema y es que. Eh, más allá de que haya sido una buena estrategia y que haya sido el disco más vendido en la historia de nuestros discos en Colombia, eh, a Carlos Vives se le vienen varios retos. El siguiente es qué va a pasar con su próximo disco y cómo lo va a valorar la gente. Él está frente a un reto bastante grande con respecto a qué es lo que va a pasar, a, 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 qué, qué es lo que viene. Digamos que verlo en las. En los, en las mmm, Vallas del éxito abrazando a la señora, a la mamá en el día de la mamá, y todo ese tipo de cosas pueden afectar un poco la imagen del artista. Y lo que está ocurriendo con el disco es que, a mi modo de ver, se está volviendo un paisaje dentro del éxito. Es decir, está dentro de dentro de todos los stands, pero se volvió un paisaje. Y eso tiene que ver con un tema que tocamos hace como dos horas, que, que tiene que ver con la valoración de la música y de la propiedad intelectual. Eh, eh, perdón, eh, he invitado a alguien que se nos una un rato. Eh, Andrés Barreto eh, es uno de los gestores de una de las redes sociales para músicos más interesantes que pueda haber en este momento en el mundo y es colombiano. Eh, Group Shark, la plataforma Group Shark. Entonces eh, lo he invitado a él para que ahora nos comparta eh, una su posición su posición acerca de qué ve él de las redes sociales con respecto a los músicos. Qué bueno tener la contraparte aquí <laughs> qué pena yo quiero solamente decir una cosa antes para para como para cerrar ese lo que pasa es que eh, bueno yo soy publicista no sé si es por eso pero sí lo romantismo de eso pero es que todos sabemos que el negocio de la música ya no es vender discos infortunadamente no eh, no 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 por eso la estrategia no 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 por eso él buscó una estrategia para vender discos estaba en un canasto ah que vaina hermano para el próximo quiero los quiero ordenaditos yo creo que es que yo creo que el tema es, el tema es, y me voy a no, echar una bien. hora diciendo esto. El no mentiras. El tema es que, el tema es que, el tema es que, ya vender discos, o sea, en serio, uno como artista saca el disco, yo soy ochentero y yo compro CDs, pues pago para ser fan, imagínense. Entonces, yo compro mi CD y yo lo pongo y me leo las canciones, y veo quién produce, quién a, a quién agradecen. A mí me pareció súper bacano y es verdad lo que tú dices, pero es lo mismo que le pasó a Radiohead. Ahora, el siguiente, ¿cómo lo va a sacar? Él lo puso y pon, yo, yo pagué por ese disco 35 mil pesos. O sea, en libras, 35 mil pesos pagué y dije, eso es lo que me vale este tema. ¿Tran? ¿Ahora qué es alimentar? No sé. Para mí, a mí, en cambio, para mí el negocio sí es vender discos también. Mira, te digo una cosa. O sea, vives claramente. O sea, es el, vuelvo y lo digo y antes de, 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 de sentir mi, mi. Y antes de hacerme sentir con respecto a ese tema, es el papá. ¿Me entiendes? Claramente, o sea, si uno pone el de, el de Sebastián Yepes no vende 400 mil, ¿me entiendes? Se lo pones a la gente ahí y le puedes, y le puedes generar la, 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 la ansiedad de pronto, o por lo menos la curiosidad, y vas a vender 3 mil con la ayuda de Dios, ¿me entiendes? Y está bien, ¿me entiendes? O sea, el, yo creo que sí es vender discos, pero vuelvo y digo, la cosa es cómo, ¿me entiendes? O sea... ¿Cómo, cómo no cómo no dejas que se pierda ese respeto y esa mística, ¿me entiendes? Es para ese fue el punto en el cual yo de verdad gracias a la pregunta del maestro generé como la, la como la, la, la insatisfacción al respecto, ¿me entiendes? El disco dice, miren de verdad, o sea. Nosotros vendemos discos, pero nos damos a la tarea de hacerlo de verdad, con mística, con respeto, con amor a eso, de verdad a lo que le gastaste como mínimo. Y tú lo sabes porque has hecho discos seis meses de tu vida, ¿me entiendes? Y cual, Y cualquier cantidad de esfuerzos que tú sabes. Mejor dicho, lo que hay detrás de un disco, ¿me entiendes? Es por eso que yo digo, invéntate algo especial, ¿me entiendes? O sea, vende el disco, llévalo contigo, yo lo hago así, ¿me entiendes? Y con eso me pago los taxis, por ejemplo. El disco sí se vende, pero lo que quiero es que, 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 que nosotros mismos no permitamos que de verdad el disco, que es nuestra tarjeta de presentación, de verdad lo, lo vendamos como si fueran calzoncillos, porque no sí no yo yo estoy de acuerdo contigo y por eso insisto o sea tal vez la elección del éxito no fue una lección afortunada pero es que la mística del, del producto y tu tarjeta de presentación no es no es o sea fue afortunada porque le entró un billete increíble fue desafortunada porque lo puso al nivel de los yogures y de los chicles y de los cigarrillos pero ahí está, ¿cuál es el punto? ¿Quieres tú estar al nivel de los yogures, de los chicles y los cigarrillos y vender muchísimos discos? Es muy romántico. Claro, claro, pero no, no, no. Es que yo lo veo como lo que yo te decía, es como un nuevo romanticismo, porque como yo lo veo, no sé, no solamente el disco puede ser tu tarjeta de presentación, tu tarjeta de presentación puede ser que tú tengas un set de merchandising divino, donde la gente te escriba, te ruegue que por favor le mandes un botón que le encantó. Que, esas son las tarjetas de presentación que cada quien elige tener. Tú le apuntas o, a, o al éxito o a... O a... Sí. No hace a qué, a qué otra cosa le quiere apuntar uno. Sí. Yo insisto, desde mi sentir el, el disco no es el fin, es un medio. Tú eliges tus medios, tú, 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 tú dices disco de éxito o, 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 o presentación de Noche de las Velitas y Twitter. Yo encuentro más afortunado presentación Noche de las Balitas sí. y Twitter. Pero, pero para Carlos Vives fue más rentable disco éxito. como tal. Vives, 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 vives. Mira, yo creo que ustedes están tocando un tema que se debe diferenciar en dos partes. Está la parte artística, donde el disco tiene un valor artístico. O sea, el, el pedazo de arte no es solamente el, el MP3, sino es todo en conjunto. Pero eso es, lo están confundiendo con la parte de modelo de negocio. Tienes el arte. Entonces el modelo de, de negocio. Mi perspectiva personal es que el modelo de negocio ya no está en vender plástico. Yo aquí tengo 20 millones de canciones streaming ilimitadas. El plástico no es modelo de negocio. La industria de la música por mucho tiempo se ha pensado como que es la industria que vende plástico. Y no, la industria de la música es la que vende conciertos, la que vende merchandising. A los que le está yendo ahora mal son las disqueras, sí. pero la industria de la música le está yendo espectacular. Pero yo te hago una pregunta, en un país como el nuestro, ¿me entiendes? Uh, basados en lo que me dicen de que Carlos Vives vendió 400.000 copias de plástico, ¿sí o no? ¿Tú crees que si el éxito hubiera gestionado una campaña de esa manera a nivel digital, hubiera tenido 400.000 descargas? Pregunta. Yo, no yo no estoy muy familiarizado con el tema local, eh, porque yo no vivo acá. El caso del éxito lo acabo de, me acabo de enterar. ¿Al de mercado usted, perdón, señor? En Estados Unidos. No, mentira, mentira. Eh, eh, pero yo creo que el tema ahí de, de, de que el éxito lo distribuyó. Lo distribuyó bien por, lo, por las herramientas que tenía, que era la parte física. Pero como lo han mencionado varias personas, es un medio para llegarle a la audiencia. Y alguien mencionó muy inteligentemente que todo producto, toda persona tiene un target. Y se le puede llegar de ese target sea con algo físico o sea con algo digital es buscarlo de la manera más eficiente posible para buscar el modelo de negocio no el arte o sea es que yo, yo estoy apegado un poco al esquema vuelvo e insisto al esquema romántico es porque según mi experiencia en lo en lo personal yo creo que en Colombia de verdad es muy poco sembrado la cultura de que la gente Pague por descargarme, ¿me entiendes? O sea, se, creo que no, todavía se pueden contigo. vender. Si tú pones en comparación y alguien, si sabe, me corrige si estoy equivocado, creo que son más los discos que todavía se venden que, lo, que, lo, que la cantidad de colombianos en Colombia que pagan por una canción por internet. Yo estoy casi Mira, seguro. La, la apuesta que nosotros le estamos haciendo no es a bajar música, sino a consumir música sin bajarla. Cuando yo te digo tengo 20 millones aquí, aquí no me caen 20 millones de, can... de mp3, yo las consumo porque siempre estoy conectado al internet. Y ya las personas ni siquiera están bajando, por lo menos no poco en Estados Unidos. Pero, ¿sabes? Ahora, yo creo que el problema, qué pena, no es de que no hayan para bajarlo, es que no hay medios para bajar. Exacto. Es decir, no hay un iTunes en Colombia. Pero, pero, pero el modelo de negocio de, de vender el MP3 es como intentar forzar vender discos plásticos. O sea, lo que yo digo es que el modelo de negocio ya no es vender el MP3 ni el disco plástico, sino es vender todo el portafolio artístico que tiene el artista, que es. Los conciertos, el merchandising, eh, lo que es, le pagan los publishers por las, por, las, por las propagandas, por las películas, por los sponsorships. Qué pero. es que tú vas más allá, yo respondía no, a la pregunta de la estrategia No, pero. Claro. Una cosa. Igual, si sí, hay un portafolio completo del artista: merchandising, conciertos, todo. Pero vayan mañana a Tower Records a las 3 de la tarde. O sea, ¿cuánto tiempo lleva el MP3? ¿Cuánto tiempo lleva iTunes? ¿Cuánto tiempo llevan los medios masivos? Obviamente. No sé las cifras de, de cuántos discos o sea, Tower Records vender, quebró en años. Estados Unidos ¿Qué dices? Murió Tower Records no, no, no. murió Entertainment Se Store acabó. vaya a Entertainment Store Vete mañana. al Entertainment Store <laughs> Vete sí. a, a la, a la discoteca que quieras sí. Por lo menos en Estados Unidos Vacías es que Totalmente Vayan mañana a Entertainment Store A las 3 de la tarde Están disco, El disco no ha muerto Para nosotros los románticos Pero el modelo de negocio El modelo de negocio sí evolucionó y realmente en el modelo de negocio el disco murió. En el modelo de negocio. No, pero por eso le tocó cambiar no, el modelo. Pero eso es el éxito. No, y la otra cosa es una no, no, pero vez, por eso cambió el modelo. Una vez el disco ha muerto como disco y la gente ya no necesita el disco para escuchar tu música. Exacto. Lo que tú tienes que hacer es darle ese valor al disco romántico en el que tú dices es que usted viera cómo me quedaron de lindos los dibujos que yo le puse en el libro. Tal vez la gente ahí se interesa por el disco, pero desde mi punto de vista insisto el disco no es un fin porque es que tu música tú te gastaste la plata entre el disco, te gastaste la plata a grabar, te, el trabajo, los seis meses de componer. Pero al final, por lo menos desde mi punto de vista, y como a mí me interesa que la gente tenga de mí, es que la gente pueda oír mi música, sea desde Bleep, desde Groove Shark, desde Last Femme, pero que me pero, oigan. Pero mi perspectiva como músico colombiano que le toca guerreársela acá es que nosotros tenemos que ponernos la camiseta también de cargar el disco físico y venderlo porque. Falta muchísimo tiempo para que en un país como el nuestro se siembre la conciencia colectiva de pagar por descargar. Eso aquí no va a pasar hasta dentro de décadas. Y no lo va se a Se pueden seguir no vendiendo. Porque pues es ese no es el modelo de negocio. Nosotros como GrusTech sabemos que nunca vamos a tener gente que aquí pague por la música. Pero, pero nosotros tenemos dos modelos de monetización. Uno que es suscripción, que las personas pagan 30 dólares al año para poder tener la música acá y en el desktop. Y el otro modelo es publicidad. Y todavía la industria que no sabe cómo hacer dinero. Pero yo creo que insistir en vender discos, insistir en, baja, en vender downloads de MP3 no, no es por ahí porque no va sí, a pasar. De acuerdo, sí, Pero vender conciertos sí funciona. Pero si los vas a vender, vender merchandising con amor. sí funciona. Vender no, tus, tus publishing rights para propagandas, películas, eso, eso sí funciona. da dinero. No, y realmente uno lo que, como decía Diana, lo que uno quiere es que la gente, pues, por eso fue que regalamos el disco. Nosotros regalamos era para que la gente conociera de Mills, supieran cuál era la música de Mills. Y eso se, se, se vio revertido en que era, más gente pagaba para ir a tus conciertos. Realmente, eso fue lo vestido. Lo sacamos físico por románticos. Claro, y la porque gente yo quería tener mi disco. Y yo romántico. quería ir a comprarlo y me fui a Tower y mi mamá cerró el Tower por la mañana y compró 20. ¿Qué? Sí, titán, pero no, no es que tú no has entendido el debate. El tema no es, no, no, no. El tema no es si el disco, el disco siempre se va a hacer, si, no va a morir nunca. El disco siempre se va a hacer porque siempre va a existir gente como tú, como yo, como Sebastián, como Diana y como tú, me imagino también, que vamos a ir a comprar el disco. Pero la gente va a bajar 5 millones de estas canciones y tú vas a vender 5 mil discos. O sea, el disco va a estar para el que lo quiere tener, pero el modelo de negocio de la música y para el artista, para que lo conozcan, es otro. Y no, no el punto espera, es que espera. no son excluyentes. O sea, insisto, no son excluyentes. Obviamente los métodos de distribución virtuales son una herramienta inmensa y va a llegar a mucha más gente, y son más masivos, pero eso no hace que desaparezca el disco. También es como las cartas de presentación, o sea, si yo llego a, a Carulla y encuentro mi disco en un canasto, o si llego a Carulla y encuentro mi disco en un superstand, es lo mismo que si yo llego a presentar mi banda y le doy una tarjeta con el MySpace, hace yo si llego a presentar mi banda y lo presento con un disco. También es como la carta de presentación, no desaparece el disco, pero no pero no son excluyentes con respecto es a los medios no. virtuales. Y la otra... Exacto, no es el modelo. O sea, yo, yo estoy de acuerdo, no es el modelo de, de negocio ideal, ya es obsoleto, ¿me entiendes? Ya lo puteamos, ¿me entiendes? Ya nos tiramos en él, ya lo subestimamos, ya no vale nada, ¿me entiendes? Pero si todavía hay maestros que pueden hacer la vuelta con 400, yo digo es come lo que quieras, pero prepáralo bien por Dios, o sea, si todavía hay quien vende 400 mil, venda los lindos hey. es todo, eso es todo, pero estoy de acuerdo contigo, eso es una posición ya romántica y el modelo de negocio o sea, yo no estoy aferrado a vender los discos aunque siempre cargo la mochilita con los míos ¿me entiendes? Bueno. Eso es más, más amor propio pues. Tengo que hacer un anuncio parroquial en medio de esta discusión que está buenísima el carro de placas no, eh, los amigos de Estados Alterados quieren venir y quieren saludar a la gente, así no alcancen a participar en, el, en, en esta discusión. Entonces van a venir para charlar con la gente, para saludarse, para conocerse, para ver quiénes están siguiéndolos en el, en el Twitter y en el Facebook y en todo esto. Entonces, eh, las personas que se quieran quedar, porque obviamente ya sobrepasamos eh, el, el tiempo que teníamos para el, para el debate, pero como está buenísimo y además tenemos a Andrés que acaba de llegar. Eh, los que se quieran quedar, bienvenidos. Los artistas que se quieran quedar también, bienvenidos. Entendemos que tienen sus agendas eh, a estas horas, pero bueno, algo tendrán que hacer. Y, y de, de todos modos, pues está buenísimo el tema. ¿Cómo, cómo empezamos a hablar entonces de, de valoración? A mí me gustaría, sí, eh, bueno, ya... No, perdón, ya creo que esta es la última intervención que hago en la noche, pero con respecto a toda esta gran discusión que se generó y acerca del de romanticismo del disco y de la estrategia de ventas, si es obsoleta o no, yo siento que más allá de sentarse uno a discutir, es que yo quiero un disco o no quiero un disco, porque a mí no me gusta, es pensar, es pensar que hay que generar una cultura, una nueva cultura de, de la distribución. Es, es enseñarle a la gente que si bien usted no quiere comprar mi disco y solamente le gusta un track, consuma mi track y comparta mi track. Es decirle a la gente, listo, usted no quiere comprar el disco pero le interesa el merchandising, vaya a los conciertos y allá lo consigue. Es decirle a la gente, hay mil canales de distribución que no están ubicados únicamente en donde usted oye su música generalmente en el bus o en donde usted generalmente ve sus noticias, sino que hay otros miles de sitios donde probablemente me va a encontrar. Es como una cosa de educar y, y replantear cómo la gente consume la música que uno hace, cómo la gente lo ve a uno y cómo uno cómo uno también comparte esta cosa que uno está produciendo con el sí, resto sí, de la gente. Sí, pero vuelvo y yo te digo, o sea, siempre basado, basados en que nosotros somos personas entregadas al arte. Por supuesto, arte. que era lo que yo decía acerca de la oferta. O sea, si hay sobre oferta, yo tengo que garantizar que mi producto es bueno para que la gente me siga y me consuma. Yes. Pero al mismo tiempo tengo que decirles: venga de la manita, usted como no sabía, porque hasta hace cinco años compraba discos, yo le puedo mostrar en dónde me, me puede conseguir mi música, dónde puede conseguir los videos claro. y dónde puede ver las cosas. Gracias. No, yo creo que, y, y qué pena con ustedes que nos toca despedirnos, al final yo estoy de acuerdo con Sebastián en el romanticismo, lo que pasa es que igual eh, el modelo de negocio cambió tanto, que para poder uno llevar el arte y el romanticismo, le toca saber utilizar el modelo de negocio a su favor, para que... Igual compraron el disco en la canasta, se enamoren con la canción en su casa. No sé si me voy a entender. Yo sé que eso lo, hay que corregirlo, pero al final lo que uno quiere es que la gente conozca el arte de uno. Ok, me voy, listo, listo. No, verdad, muchísimas gracias por invitarnos. Qué pena que nos toca salir corriendo. Un placer haber estado aquí gracias. con ustedes. Sebas, muchísimas gracias y a comprar discos. Yo quiero preguntarle a Andrés, eh, cómo va el modelo de Group Shark y sobre todo de lo que acabamos de ver, porque esto es un ejemplo de lo que suele pasar en lo que has emprendido desde hace un tiempo con Group Shark. ¿Cómo se están metiendo los artistas? Eh, ¿Están creyendo en el modelo de Group Shark? Cuéntanos un poquito de cómo va eso. Eh, la última vez que nosotros hablamos en 2007, el modelo de negocio era totalmente diferente y estaba basado en bajar música. Eh, y monetizarlo de esa manera. Pero lo que pasó es que mientras que la tecnología avanzaba, el bandwidth se volvió más ancho y más accesible. Simplificamos el modelo a solamente escuchar música. A buscar una alternativa de, de YouTube. Que es lo que, lo que las personas hacen cuando quieren escuchar una canción, se van a YouTube a escucharla. No se van a las TFM, no se van a iTunes, no, van a YouTube a escucharla gratis. Entonces nosotros cambiamos el modelo a suscripción y a streaming. Y yo creo que o sea, ya como lo mencioné antes, el modelo de negocio de vender discos o de bajar música es muy difícil, porque sobre la mayoría de gente no lo va a hacer, ya que tiene acceso a esa música gratis, ilimitada, en Internet, y que todo el mundo está conectado siempre en Internet. Entonces, a eso le estamos apostando ahora. Qué pena, creo que me salté a alguien que tenía una pregunta. Qué pena, qué pena, me, me acabé de dar cuenta. ¿Quiere? Buenas noches para todos, gracias eh, mi pregunta iba orientada, va orientada perdón, hacia el, la, el desarrollo del producto como tal de los artistas que en sí usted, de ustedes es la canción ¿en qué nivel usan las, las redes sociales para tomar de insumos, para componer las letras, para componer la carátula de, de la, del disco para... No sé, porque ahorita estaban hablando mucho de sus percepciones de cómo se distribuiría el producto, pero no, no se sentaron, no eh, discutieron, si nos han preguntado cómo queremos recibirlo. Esa es más que todo mi pregunta, ¿cómo usan las redes para saber, para hacer mercadeo para nosotros, para saber qué es lo que queremos escuchar, cómo lo queremos ver, cómo lo queremos recibir? Yo, yo creo que lo más, lo más valioso de, de, del contacto directo con... Con la, con la gente que se identifica con tu trabajo es precisamente que puedes ver casi que en tiempo real cuál es tu fuerte con respecto a la gente, ¿me entiendes? O sea, y en ese orden como que sacarle provecho a, tu, a tus fortalezas o a, o a cómo la gente prefiere percibirte para también como llenarse, ¿me entiendes? O complementarse o sentir que tú eres valioso, que yo soy valioso en tu vida y perdóname pues que me pongan este como en, en, así tan de frente. Entonces, creo que eso es muy importante que también no solo uno como, como artista, sino la gente que está de, de pronto detrás de ti o al lado tuyo, más bien en tu equipo de trabajo, eh, se vale de eso, ¿me entiendes? Como que ese feedback, de esa, de esa receptividad inmediata que tú tienes acerca de lo que yo proyecto para saber qué puede, digamos, a qué, a qué mío como artista o como ser humano o como músico, puedes sacarle provecho para que, para que tú lo, lo disfrutes más, ¿me entiendes? Creo que para mí esa es la mejor forma de, como de, de, de tenerlos a ustedes en cuenta también, ¿no? O sea, además de hacerlos participar en de, de cualquier manera, creo que es eso, ¿me entiendes? O sea, uh, vuelvo y te digo, para mí creo que, es lo, que lo, lo más especial que tenemos es que somos generadores de emociones, ¿me entiendes? Y si tú, por ejemplo, preguntas por un artista como Juanes... O sea, es como hacer el ejercicio, por ejemplo, yo te digo un artista y tú me dices en una palabra qué te inspira ese man, ¿me entiendes? Eso creo que es algo que, que cada artista tiene que saber cómo potencializar y ver de verdad cuál es la luz o de qué color me ves tú para yo, de, de acuerdo con eso, por ejemplo, enfocar mi trabajo visual, mi trabajo musical, ¿me entiendes? Es, es, creo, que, creo que eso es lo más importante que recibimos de ustedes, ¿no? Cómo ustedes, nos, cómo ustedes nos perciben, cómo nos reciben y qué es lo que también, digamos, como que en el buen sentido de la palabra, necesitan de uno, ¿me entiendes? Entiendo que, eh, nota mental, quiere contrapreguntar, está emocionado y quiere hacer una contrapregunta. Y ahora le, le, le paso el... Oh, el micrófono. No, iba con respecto al mismo tema de... Del romanticismo que estaban hablando ahorita con, con los muchachos de Mills, de todos ustedes ahí. Um, es cierto que hay nuevas tecnologías y, y lo tiene muy claro el compañero de Groove Star, ¿de Groove Bar? Groove Shark. Groove Shark, qué pena. Y, y es muy claro que, que todo va par, tendencia a nueva tecnología y le, pasa, le pasó a, o lo hizo Coldplay en el último disco lo comparte abiertamente y no comparte solamente siete canciones, sino comparte todo el disco, pero, pero en el concierto llena conciertos y lo entrega como un derecho a, to, te estás aquí, toma un derecho a, haber estado acá, mi disco como tal, y ese romanticismo no se pierde. Mi, mi pregunta es esa esa, 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 esa pelea que tienen ahí entre el romanticismo y las nuevas tecnologías, ¿no podría ir de la mano? Es que eso era lo que yo proponía, como una cosa de, de generar una nueva cultura en donde las dos cositas van de la mano. Es que eso no, una no es que excluye a la otra. Claramente, es que yo no estoy descartando, vuelvo y digo, como sucedía ahora cuando nos preguntaban con el asunto del esquema de las disqueras, para mí no es ni muy, muy ni es tan tan, o sea, es saber lograr la perfecta combinación entre las dos. Yo vuelvo y les digo, y ha sido súper reiterativo, yo le debo el, 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 el gran. Eh, movimiento que ha tenido, digamos, energético y profesional el proyecto personal es gracias al, 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 a la vuelta virtual. Pero insisto, cuando nos vamos a poner también entonces a aferrarnos a... a, a a esquemas tradicionales, y a cosas que funcionen, lo que estoy diciendo es que lo hagamos con respeto, ¿me entiendes? Claro que pueden ir de la mano, absolutamente, ¿me entiendes? De hecho, yo lo hago, pero vuelvo y te digo: o sea, eh, si, si, si le estás también apostando a algo, estás gastando energía en algo y dinero en algo, pues manéjalo con respeto, ¿me entiendes? O sea, tú compras un regalo a alguien y, y es mucho más chévere si se lo llevas empacado con un moñito y una dedicatoria que si simplemente le, le dices, mira, ahí te traje un chocolate, cómetelo, ¿me entiendes? Es eso, pero en ningún momento estoy diciendo que. Si, si funciona lo uno lo otro sirve para nada o, o, o al revés todo lo, todo lo contrario y lo que estoy diciendo es que de verdad haya haya hayas como como por parte nuestra ese, ese respeto para que ustedes lo reciban de esa manera lo valoren también y, 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 y sientan que la vuelta pues tiene su sentido no <laughs> Bueno, eh, mi pregunta es para Andrés. Bueno, realmente tengo tres preguntas porque desde que descubrí Groove Shark, mágicamente he subido como muchos followers en Twitter, simplemente con un hashtag que se llama Desayuno, que es como la primera canción que pongo en el día. Y eh, me da curiosidad, es como. Como Groove Shark? o sea, yo pongo una canción de alguien, Groove Shark le paga al artista, es una de las preguntas, la otra es... Sí. Eh, ah, bueno, listo. Entonces, eh, Groove Shark tiene una herramienta para promocionar a los artistas y me he encontrado dos bandas muy buenas por ahí. ¿Esas herramientas están en español? Toda y, la aplicación está en español, sí. ¿Y hay algún plan, pues, para promover esas herramientas? Porque me parece que es... Buenísimo que nosotros como artistas colombianos podamos entrar a... Muy, muy buen punto. Suena Yo una sé que son tres, pero de una vez te la respondo rapidito. Dale. Si vas a artists.grooveshack.com, eh, tú puedes, eh, es un, como un plan de recomendaciones. Tú puedes poner que si tu música suena como la de Shakira, eh, que te recomienden cuando Shakira suene. Y tú puedes hacer tracking de, de cuántas personas te escucharon. Eh, ¿Cuántas personas lo, lo recomendaron a, todos, a otros amigos? Entonces hay un plan para eso y se llama artists.grushack.com. Este este plan qué costo tiene? Es, no, es, no sé. cómo. El, el, el costo del plan, el, eh, el costo no me acuerdo. Eh, yo no no manejamos aparte, pero pero de todas formas dale un vistazo. Ah, listo, perfecto. Bueno, eh, felicitaciones a, por esa manifestación pública de, de, de los gamers, felicitaciones por eso. Eh, de todos modos, el debate sí tiene cierta importancia en la medida en que precisamente tenemos un modelo como GroupShark aquí y unos artistas que están haciendo su episodio. Protagonizando su episodio a través de las redes sociales. Eso nos puede indicar que sí está funcionando. Pero bueno, eh, queremos dar por concluida la, el, el foro, el, el, la charla. No nos puede acompañar, pero va a llegar dentro de un rato, Estados Alterados, para saludarse, para hablar con la gente. De manera que quienes se quieran quedar, por supuesto, están bienvenidos. Les agradecemos mucho por su asistencia. Le agradezco a Andrés, a Diana, a Sebastián. A quienes no están aquí, pero que estuvieron de Mills y, y a la gente de Superlitio, eh, las conclusiones que pueden salir de aquí son muy variadas y son bien interesantes. Seguramente veremos a futuro una transformación de las redes sociales que indicará que los músicos se tendrán que transformar en un modelo de negocio. Que tanto artistas como medios, como las personas que están protagonizando eh, este nacimiento de las redes sociales, tendrán mucho que aprender todavía. Muchas gracias por asistir, muchas gracias a la gente que está por el streaming eh, y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias.